profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el Pentecostés. Sí, Elías.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Son tiempos anhelados.
Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije,
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas. Thank you.
Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, sin antes decir lo que dice la alabanza. Hemos entendido, oh Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo del fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Apocalipsis 10, del 8 al 11, es nuestra realidad, reconociendo nuestro día y nuestro mensaje. Aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Hemos visto la manifestación del Hijo del Hombre. Entre fiesta de las trompetas y fiesta de expiación son tiempos anhelados por tu siervo los profetas. Mas en tu gracia, oh Dios, tu escogencia fue a nosotros. Nos ungiste con colirio y abriste nuestros ojos. En sinceridad venimos a darte gracias, Señor Jesús, porque vemos el plan de redención en vos, con Rudy y Noemí, en Mesías, con la novia gentil y los 144.000. El misterio del séptimo sello y la séptima trompeta. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial. Una vez más, Señor, por este gran privilegio, Padre, que tú nos das para reunirnos, para tener este compañerismo, oh Padre amado. Tú desde antes de la fundación del mundo tenías previsto este plan, Señor, y nos compartiste con nosotros todo este plan, oh Padre amado. En este último tiempo tú enviaste, Señor, al séptimo ángel, mensajero profeta, donde tenía que venir a revelar todos los misterios, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Muchas gracias por ese privilegio, Padre. Cumpliendo la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comer el libro. Porque ya está abierto, Señor, y tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has dado, Señor. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que ya se fue físicamente, pero quedó el alimento espiritual almacenado, Padre, donde tenemos que comer. Eso es la razón, es el motivo, Padre amado, que tú nos diste este tiempo tan glorioso, Señor. Bendice al alma que también estará lecturando, Padre. Gracias, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu en esta tarde. Que tu palabra sea manifiesta, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado A Él Oíd. Este mensaje está predicado el día, en San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Voy a continuar con la lectura en los párrafos del 41 al 50. Dice así: y después, si ese hijo es obediente, entonces hay un cierto día cuando llega a una mayoría de edad. Ahora la iglesia pentecostal debería ser de edad madura, de 40 o mejor 50 años, así que debería tener ya edad. Entonces se acerca el día cuando ese hijo llega a ser. Él va a ser adoptado o posicionado. Ustedes, hermanos, son tratando de decirles del posicionamiento del hijo. Ustedes saben lo que quiero decir. Él va a ser colocado en su posición. Él llega a ser un heredero. Miren, ellos lo llevan por la calle y lo colocan ante el público con una cierta vestimenta, y llevan a cabo una ceremonia. Y después de la ceremonia, el hijo es colocado o adoptado en la misma familia en la que nació, y su nombre llega a ser tan bueno que el cheque como el de su papá. Muy bien, llega a ser heredero. Él es colocado posicionalmente. Párrafo 42. Y esto es lo que Dios estaba haciendo por su hijo, porque él había encontrado, aleluya, él lo había encontrado de esta manera. Este es mi hijo amado. Dios los llevó arriba a la montaña, hizo que descendieran los testigos del cielo y trajo a unos testigos de la tierra. ¿Y qué hizo él?
Él lo vistió con un manto de inmortalidad. Sus vestiduras brillaron como el sol. Aleluya. No se asusten, eso significa gloria a Dios. Lo vistió a él en el manto de la inmortalidad y habló diciendo, este es mi hijo amado. ¿Qué? Yo lo estoy colocando a él. Me estoy apartando del cuadro. Este es mi hijo amado. A él oíd. Párrafo 43. Oh, eso emocionó a Pedro. Él estaba tan emocionado, así como los hombres se emocionan cuando sucede lo sobrenatural. Por lo regular, siempre hay una multitud mixta, igual como con Moisés, igual como sucedió en este último avivamiento que tomó lugar en los últimos días. Una multitud mixta, siempre surge eso. Pedro se emocionó mucho cuando vio lo sobrenatural. La gente hace eso, e inmediatamente él quiso hacerse unas denominaciones y preparar todo. Él dijo, les diré lo que haremos. Él dijo, hagamos un tabernáculo para todos aquellos que quieran quedarse con la ley de Moisés, y hagamos otra iglesia por aquí, y hagamos una para los que quieran quedarse con los dichos de los profetas. Pero quiero que noten, después él dijo, construiremos otro tabernáculo para acá, para todos los que quieran creer en la gracia de Dios Jesucristo. Párrafo 44. Y justo antes de que terminara de hablar, algo sucedió. Estoy tan contento que sucedió. ¿Qué podía hacer la ley por mí? ¿Qué podía hacer la ley por mí? En la ley no había gracia. La ley era un policía que me decía que era un pecador. Me metió en la cárcel, pero no tenía poder para sacarme. Oh, estoy tan contento. Y luego lo siguiente fue, Moisés representaba la ley de Dios para decir que tú eres culpable y que estás sujeto a la muerte y no hay misericordia en ella, es la ley. El día de que él comieres, ese día morirás. Ahora, ¿qué representaba Elías? La justicia de Dios. Yo no quiero su juicio, yo quiero su misericordia. No me interesa su juicio, yo quiero su misericordia. Cristo enfrentó su juicio por mí. Amén. Párrafo 45. El viejo Elías subió el monte con una comisión de parte de Dios y el rey lo encontró y dijo, tomen a 50 hombres y llévenlos allá arriba y bájenlo. Bajaremos de ese santo orador y le enseñaremos algo. Y el viejo Elías se sentó en su roca al lado del arroyo de Kerit. Tenía a unos siervos de color sirviéndole cada día con los cuervos le traían pan y carne y bebía del arroyo. Él estaba, decían, el pobre Elías. Él estaba mucho mejor que muchos de nosotros y allí se encontraba. Y de repente vio venir a un ejército de 50 y se levantó y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y el fuego descendió y fueron consumidos. Esa es justicia. Era un terreno prohibido para ellos. Párrafo 46. Oh, el rey dijo cuando le contaron lo que sucedió. De seguro fue por causa de una tormenta eléctrica que hubo ese día. Y usted sabe cómo la gente trata de razonarlo. Usted sabe, debió haber sido un relámpago que los alcanzó. Mandaré otros 50. Y luego el viejo Elías los vio venir, se levantó y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y el fuego descendió y fueron consumidos. La justicia de Dios. Él se cansó de que le estuvieran enviando esos 50. Ciertamente yo no quiero su juicio, quiero su misericordia. Párrafo 47. Pero, oh, pensamos entonces que mientras Pedro hablaba aún estas palabras, antes de que salieran de su boca, hubo una voz que vino del cielo diciendo, este es mi hijo amado. A él oíd. Allí estaba Moisés. No lo escuchen. La justicia no lo escuchen. Todo ha sido cumplido en él. A él oíd. No más leyes, no más juicios, porque él lleva nuestro juicio. Estoy tan contento. La ley no podía hacer nada por mí. Pero, ¿qué puede hacer Cristo por mí? Cristo representó, no su ley, no su justicia, pero Él representó su misericordia, su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo me puede dar amor.
Cristo puede darme vida eterna. Cristo puede darme la sanidad del cuerpo. Cristo me puede dar satisfacción. Cristo puede quitarme la melancolía y darme felicidad. La ley no podía hacer eso. Los profetas no podían hacer eso. Pero a él oíd, la iglesia no puede hacerlo el día de hoy. El mundo no puede hacer hoy. Su dinero no puede hacerlo hoy. Sus amigos no pueden hacerlo hoy. Así que a él oíd, él es el único que puede hacerlo. Párrafo 48. Hay muchos de ustedes aquí que se están muriendo, que tienen cáncer, problemas del corazón. En unos cuantos días más estarán muertos si no acontece algo primero. Los doctores los han desahuciado. Las clínicas ya no les dan esperanzas. Los hospitales ya no pueden hacer nada por ustedes. Y si ellos no pueden hacer nada por ustedes, a él oíd. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. A él oíd. Vengan con amor. El mundo se está muriendo por amor. Los cristianos de hoy tenemos las iglesias con los más finos eruditos, edificios hermosos, pero con púlpitos débiles. Hay algo mal. La congregación no tiene el sentir como solía tenerlo. Está faltando algo. El mundo los está observando a los cristianos. Lo que necesitamos hoy día es un bautismo de amor unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. A él oíd. Y él era el único que podía hacerlo. No había ángel que pudiera hacerlo. No había nadie más que podía hacerlo. Y él lo hizo. Ustedes no tienen el derecho de escuchar a nadie más que sea contrario, solamente escucharlo a él. Es a él oíd. Párrafo 49. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es un saborizante si entra en contacto. Pero si ha perdido su fuerza, no importa qué tanto entre en contacto. Esa es la condición de la iglesia. Ese es el problema. Han perdido su amor fraternal. Han perdido el sentir uno del otro. En el mundo, la gente está buscando algo real. Han visto tanto fingimiento, tanto simulado. La gente dice: sí, yo soy un cristiano, creo en sanidad divina. Y después se comportan todo lo contrario. Dicen: yo soy un cristiano. Y luego salen y se ponen esa ropita inapropiada. Dicen: yo soy cristiano. Y actúan, salen y fuman cigarrillos y juegan a los dados y hacen todo ese tipo de cosas. Vergüenza les debería de dar. Eso es. Yo les amo, pero hermano, prefiero corregirlos un poco ahora en vez de cuando llegue el juicio. Usted dirá: hermano Branham, estoy tan feliz que lo haya hecho. Será demasiado tarde entonces. Lo que necesitamos es amor y respeto para con Dios y su pueblo. No importa dónde pertenezcan, las denominaciones, mientras sean hermanos, son hermanos. Necesitamos amor uno por el otro y el amor hará contacto como no hay nada más que lo haga. Párrafo 50. Por último, yo soy un cazador y conozco del comportamiento animal. Usted dirá: hermano Branham, ¿no tiene miedo de acercarse al oso y demás con todo, solo un cuchillo en su mano? Claro que no. Yo sé que si uno se asusta con el animal, él lo sabrá. Uno no puede engañarlos, él lo sabe. Pero si no tiene miedo, también lo sabe. Ven. Y si un animal por instinto sabe eso, ¿qué del hombre? Usted no puede pintar un fuego. Bueno, usted dice: oh, yo soy cristiano. Usted está pintando un fuego de algo que fue. Usted no le puede decir a un hombre congelándose: mire ese gran fuego que una vez ardió, ahora ve allá y caliéntate. Un fuego pintado no calienta. Tiene que ser el mismo fuego. Necesitamos el amor del fuego del amor de Dios en nuestros corazones. No podemos calentarnos por medio de una doctrina histórica. Tenemos que tener el Espíritu Santo ahora mismo. El mismo Espíritu que envió el fuego pentecostal en el primer día tiene que ser el mismo fuego pentecostal hoy, ardiendo en nuestros corazones. Su amor. Ellos morían unos por los otros. Ellos caminaban con un solo objetivo: ganar almas para Cristo. Un solo motivo: el amor. Eso era todo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado A Él Oír, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuando con el mensaje a El Oid, predicado el 24 de abril del año 1959, párrafo 51. Yo tuve un amigo no hace mucho tiempo. Solía cazar con él allá en los bosques del norte. Él era uno de los mejores cazadores con los que alguna vez haya cazado. Un tirador experto, buen rastreador, pero el hombre más malvado que haya conocido. Era muy malvado y le gustaba fastidiarme por ser un predicador. Y me agradaba porque yo he ganado cientos de almas para Cristo estando en el bosque. Ahora, me gustaba cazar con él porque uno podía dejarlo en cualquier lugar. Uno nunca tenía que estarlo buscando. Él sabía siempre dónde estaba. Su nombre era Burro. Así que subí a aquella parte y él no dejaba de dispararle a estos pequeños cervatos solamente para hacerme sentir mal. Ahora, si uno quiere disparar, matar un cervato, está bien. Abraham mató un ternero y alimentó a Dios, pero simplemente darse la vuelta y matarlos nomás por ser malvados, para parecer listo, es... Algunas veces no son las cosas que usted dice, es la forma en que lo dice. No son las cosas que hace, es la manera en que las hace. Así que él solamente les disparaba a estos pequeñitos bebés cervatos para hacerme sentir mal. 52. Yo le dije, Burro, eres el hombre más malvado que he visto. ¿Por qué lo haces, Burro? Esas pobres criaturitas. Él dijo, ah, Billy, intenta reponerte. Eres un predicador con corazón de gallina. Eso es todo. Dijo, eres un buen cazador, pero yo, tú tienes un corazón de gallina. Le respondí, Burr, eso no es tener corazón de gallina. Le dije, eso es tratando de tener sentido común. Yo fui un guardabosque por 7 años, un guardabosque del estado. Amo la vida silvestre y no me gusta ver cómo la descuartizan. No me gusta que pisoteen nada, no importa lo que sea. 53. Después él me dijo, en una de las ocasiones que subí, él había fabricado un pequeño silbato y él podía tomar este pequeño silbato y hacerlo sonar como el llanto de un pequeño cervato llamando a su mamá. El llanto de un cervato es del venadito bebé, y él lo podía hacer que sonara igual como el llanto del pequeño cervato llamando a su mamá. Yo le dije, Burro, no irás a hacer eso, ¿verdad? Él dijo, ah, ocúpate de ti mismo, predicador. Ese es el problema con todos ustedes, predicadores. Tienen el corazón tan tierno. Dijo, ocúpate de tus asuntos, corazón de gallina. Dijo, yo vine a cazar animales. Le dije, yo te amo, Burr, pero no hagas eso. Así que ese día salimos a cazar. Y debió haber sido casi al final de la temporada. El trabajo me había retrasado, así que llevamos con nosotros una jarra, un termo con chocolate caliente como estímulo. Cuando nos daba mucho frío, algunas veces se pone 10 o 15 o 20 bajo cero. Así que simplemente cargamos con el termo por todas partes. Y cuando vamos a comer o a cenar, o que nos lastimamos o que nos da frío, pues tomamos un poco de ese chocolate caliente. 54. Así que era casi el final de la temporada. Y tan pronto los rifles empezaron a disparar, esos venaditos corrieron a esconderse, y con eso quiero decir que se quedaban allí y no salen. Ellos saben mucho mejor que salir. Así que había más de 6 pulgadas de nieve, 15 centímetros, un clima perfecto para rastrearlo. Yo sabía que muy pronto atraparíamos un venado, así que empezamos esa mañana, y él iba guiando. Y subimos a la montaña, Cherry, dirigiéndonos hacia Washington.
y cuando nos encontramos, normalmente cazamos hasta mediodía y luego nos separamos. Burg iría por un lado y yo hacia el otro lado, y luego caminamos alrededor hasta regresar al campamento y nos recogemos por la noche. Por lo tanto, era casi mediodía. Él se sentó en un lugar despejado del tamaño de la mitad de este edificio, y él se sentó en la nieve, y en eso se fue por algo de entre sus cosas. Yo pensé que iba por el chocolate del que nos quedaba tan solo un poquito. Recargué mi rifle sobre el árbol y él sacó ese pequeño silbato y volteó a verme con esos ojos que parecían de lagartija. Y él dijo, y se lo puso en la boca. De esa manera le dije, Burr, no lo hagas, 55. Y sonó igual como un pequeño cervato, cachorrito, bramando. Y cruzando ese campo abierto, una gran y hermosa gama se levantó. Miren, la gama es la cierva madre. Estaba tan cerca al punto que podía verle esos grandes ojos café y esas bonitas orejas grandes paradas. Ahora, eso no es usual. Ellas no se levantan a esa hora del día. Ellas están acostadas. Y ella volteó. Y él volteó a verme como diciéndome, ¿recuerdas que te lo dije? Yo pensé, Burr, de seguro que no lo harás, de seguro. Y él dijo, él lo sopló de nuevo, igual como este pequeño, esta pequeña cierva, la pequeña madre, el pequeño cervato. Y miré, y este gran venado se paró en ese campo despejado. Todo ello es inusual. ¿Por qué lo hizo ella? Ella era una madre. Había un amor de madre en ella. Su bebé estaba en problemas. Ella no era hipócrita. Ella no lo era, como diríamos, de los que van a la iglesia solo para ser vistos. Había algo en su interior. Ella era una madre. Ella tenía amor. Y ese amor era por su cachorrito. Ella había nacido siendo una madre. Y ella lo escuchó de nuevo. 56. Y Burr alargó su mano y le quitó el seguro a este calibre. 30 sobre 6. Cargó el cartucho de bala en la cámara y niveló el rifle. Yo pensé, oh vaya, en un momento más le volará a pedazos el corazón. Ella caminó directamente al claro. Y cualquiera que caza venado sabe que eso es algo muy inusual. Pero, ¿qué estaba pasando? Había algo en ella que la constreñía y ella volteó. Ella miró al cazador a través de todos los arbustos y era un disparo mortal y la puntería estaba directamente en su corazón. Yo pensé, oh, no puedo mirar eso. ¿Cómo podría mirar eso? Cuando esa madre tan preciosa, él le volará a pedazos ese corazón tan leal, con esa bala de 180 granos, pues a esa distancia le haría un gran agujero. No estaba a más de 30 yardas de ella, 27 metros. Él hará dar vueltas una y otra vez cuando le dispare. Y ese corazón leal volará en pedazos. Yo pensé, ¿cómo puede hacerlo? 57. Le di mi espalda. No podía mirar eso. No puedo ver que derriben de esa forma algo que es tan verdadero y leal. Y volteé mi rostro y empecé a orar muy despacito. Señor, no permitas que lo haga. Esa pobre madre allá buscando a su bebé, ella no puede evitarlo. Hay algo en ella. Ella nació siendo una madre y hay un cachorrito en problemas. A pesar del peligro, no considera el peligro. De todas maneras, avanza. Y esperé y esperé, y el rifle nunca disparó. Y volteé para ver, y el cañón del rifle se movía de esta manera. Y él volteó a verme, y grandes gotas de lágrimas estaban corriendo por las mejillas. Él tiró el rifle al suelo y me agarró del pantalón. Él dijo, Billy, ya he tenido suficiente. Aquí mismo, en esta ribera nevada. Enséñame ese Jesús del que estás hablando.
que en verdad tiene amor. 58. ¿Qué fue? Él vio algo que era real. Él vio desplegado algo que no era fingido. Era algo genuino. Y en esa ribera nevada guié al Señor Jesús a ese pecador de corazón cruel por causa de una madre sierva que pudo desplegar algo real. Amor, amor verdadero. La muerte ni siquiera otra cosa podían separarla. La Biblia dice que una madre podría olvidarse de su bebé de pecho, pero yo nunca me podría olvidar de ti. Tus nombres han sido grabados en las palmas de mi mano. A él oíd, amigos. Él es el que les da amor eterno. Inclinemos nuestros rostros antes de orar. ¿Cuántos en esta gran audiencia, en esta noche, ahora sean honestos mientras el servicio finaliza? ¿Cuántos de los presentes, honestamente, quisieran tener el amor de Dios en sus corazones y desplegarlo para el mundo? Tanto amor de Dios, igual como ella tuvo amor de madre. Esa madre sierva, Dios les bendiga, dama, Dios les bendiga. Solamente vea por toda la audiencia esas manos levantadas, literalmente cientos de ellas. Señor, dame esa clase de amor. Amor para mis hermanos, amor para mi pueblo, amor de Dios que simplemente me haga ser lo que Jesús quiere que yo sea, un nacimiento real, un cristiano nacido de nuevo. ¿Lo sienten así de verdad? ¿Pueden tenerlo? Inclinen sus rostros por un momento ahora para orar. Oren en sus corazones y digan, Dios, pon ese amor en mi corazón. Lo puedo escuchar llamando. ¿Qué es esa pequeña voz que me hizo levantar las manos? Ese es Él. A Él oíd. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 59. Oh Señor, hay muchas, muchas manos de madres, padres, jóvenes y ancianos que levantaron sus manos. Ellos escucharon una pequeña voz hablándoles, tú necesitas esta clase de amor. Y ellos vienen humildemente ahora para aceptarlo. Está escrito en la palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. Dáselo, Señor, este gran amor y que pueda saturar tanto sus corazones que causará que puedan enfrentar directamente al enemigo, directamente a la cara del peligro y cualquier cosa para traer almas perdidas al reino de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Como dijo Jesús, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y su negocio es salvando las almas perdidas. Concédelo, Señor, esta noche, que cada uno de ellos reciba este profundo amor del que hemos hablado, porque yo te los encomiendo a ti como trofeos de este mensaje. Son tuyos y escrito está, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Espíritu que habló con él y ellos lo han recibido. Ahora, guárdalos, Padre, en perfecta paz, que sus corazones permanezcan en ti. Si nunca estrecho manos con ellos aquí en la tierra, que lo pueda hacer en una mejor cruzando el río. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 60. Oh, ¿simplemente no le aman a él? Cantemos esa canción, si pudieran darnos un acorde, yo le amo. Que todos los que están aquí ahora lo canten junto conmigo. Adórenle, ahora, todos juntos, yo le amo, porque él a mí me amó. Cuando éramos imposibles de que alguien nos amara, él nos amó. Cantémoslo, ahora todos, todos juntos, muy bien. Yo le amo, solamente adorémosle a él. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿No se sienten bien? Si se sienten bien, lavados por la sangre del Señor Jesús,
levanten sus manos y cántenlo. Yo, solo mírenlo a él ahora, adórenle, díganselo a él. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado A Él Oír, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje A Él Oír, párrafo 61. Me pregunto si pudiéramos tararearlo mientras pensamos en su bondad, lo que él ha hecho por nosotros. Entre corchete, el hermano Branham comienza a tararear. Solamente cierren sus ojos ahora. Imaginen que él está justo enfrente de ustedes, el objeto que más se ha amado en todo el cielo y la tierra. Él es la expresión del amor del Padre, porque él a mí me amó. Entre corchete, el hermano Branham tararea el resto del coro. Oh, ¿no es él hermoso? Yo le amo, amo el adorarle, amo su presencia, porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 62. Señor, estamos agradecidos. Tú eres el Padre eterno y estamos muy agradecidos contigo por el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Corazones por el Espíritu Santo. Podemos sentir su divina presencia simplemente lavando nuestra alma después de escuchar la palabra, penetrando muy profundamente en nuestro corazón. Y al escuchar esta simple y pequeña historia, estoy muy contento, Señor, y hace como un año me topé con él y me abrazó. Dijo, Billy, nunca olvido esa ribera nevada. Ya han pasado 14 años y aún un buen cristiano, diácono de una iglesia. Estamos muy contentos por eso, Señor. Como ese despliegue, Dios es. Si estos guardaran su paz, las piedras inmediatamente clamarían. Dios puede desplegar su amor a través de sus animales, a través de cualquier cosa que Él desee hacerlo. Puede tomar cualquier cosa y usarla para su gloria. Estamos muy felices por eso. Estamos muy felices por Jesús, de que Él nos haya amado. Y estamos teniendo compañerismo alrededor de su palabra ahora. Compañerismo en el Espíritu Santo, que siempre podamos estar en esta condición, Señor, atados con seguridad. 63. La reunión se termina después de la línea de oración. Si es que puedo regresar unos meses, tal vez haya aquí aquellos que ya no estarán. Esta será nuestra última reunión hasta encontrarnos a la entrada. Entonces todo habrá terminado. Concédelo, Señor, que todos los que están en la presencia divina, la cual tú has enviado, que todas puedan estar allá aquel día, cantando de nuevo, yo le amo, porque él a mí me amó. Concede estas bendiciones, Padre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, estamos por llamar la línea de oración. Y deseo pedirte una vez más, Señor, mientras dejo el valle, que tú puedas conceder la presencia del Señor Jesús tan real esta noche para que pueda obrar y pueda llevar a cabo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Que cada corazón sea encomendado a Él y que mi corazón, Señor, concede que pueda tan solo rendirme a tu Espíritu Santo para que pueda usar mis ojos y mis labios. Que pueda ver la visión y hablarla exactamente para que la gente pueda darse cuenta que eres tú y tu promesa. Y te daremos toda la alabanza porque lo pedimos todo en su nombre. Amén. 64. El fotógrafo estaba tomando una foto y yo le estaba dando el espacio para hacer eso. Porque tan pronto la línea de oración inicie, entonces yo ya no toman fotografías. Porque el ángel del Señor es luz y cuando veo el flash de la luz, eso perturba el servicio. ¿Ven? Así que me supongo que es Billy y los demás ya les dijeron eso. ¿Ven? Esa es la razón por la cual los hermanos estaban tomando la fotografía antes de que el servicio comenzara. Entre paréntesis, ahora, ¿en dónde está Billy? ¿A
Así que oren por mí, y cuando me encuentren en ultramar entre todos esos brujos y todos los demás que desafía el Espíritu de Dios, muchos de ustedes han escuchado los mensajes. Nunca se me ha hecho un desafío en el cual el Señor Dios no haya llegado al rescate. Y párrafo 65. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haberlo leído en el libro del maniático allá en Seattle, Washington? Creo que fue allá en Tacoma. ¿Se acuerdan de lo que sucedió? ¿Y qué de los brujos allá en África o de aquellos hombres santos de la India? ¿Vieron lo que sucedió? ¿Y qué del hombre que contrataron para que fuera a hipnotizarme allá en una reunión en Toronto, Canadá? Él estaba sentado allí tratando de hipnotizarme. Yo sentí ese espíritu mal. Me tardé un poco en encontrarlo y lo encontré directamente. Le dije, ¿por qué el diablo ha puesto en tu corazón hacer eso? Dios te juzgará. El hombre fue paralizado y todavía está paralizado. Hace 8 años de eso. Ellos tuvieron que cargarlo para sacarlo del edificio. No estamos jugando a la iglesia. 66. ¿Y qué de lo que sucedió allá en esa pequeña ciudad de Santa Rosa? ¿Hay alguien aquí de Santa Rosa que estuvo presente cuando estuve en Santa Rosa? ¿Se acuerdan de Fourth Fitness? El hombre dijo, yo no tengo que inclinar mi cabeza. Y su esposa me agarró del pantalón y andaban arrastrándose por el lodo de Santa Rosa. 6 semanas después, su esposo estaba totalmente demente, salvaje, gritando. Un oficial de Fitness, Arizona, fui a verlo. Le pedí a Dios que tuviera misericordia. Dios lo sanó. Él abrazó a su esposa y se fue a casa normal. ¿Ven? Es el Espíritu Santo, amigos. Sean reverentes, respétenlo. Ustedes nunca tendrán nada de Dios, al menos que le muestren respeto. 67. Miren a Marta cuando salió a recibir a Jesús. Entre paréntesis, ahora tarjetas de la 50 a la 75 vengan por este lado, por este otro lado. Cuando Marta vino al encuentro de Jesús, parecía que ella tenía el derecho de demandarle una explicación, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Mi hermano se estaba muriendo y tú no viniste. ¿Por qué no viniste? Si ella hubiera hecho eso, nunca hubiera sucedido, ¿ven? Pero ella dijo, Señor, eso era exactamente lo que él era. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Escuchen eso, pero aún ahora, lo que sea que tú le pidas a Dios, Dios lo hará. Allí lo tienen. Algo tiene que suceder. 68. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres exactamente quien tú dices ser. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que has venido del mundo. ¿Dónde le enterraron? Es lo que seguía. Oh, algo tiene que suceder. Vean, ella respetó a Dios a medida que respetó al Hijo. Y si ustedes honran al Hijo, están honrando al Padre, quien envió al Hijo. ¿Es eso correcto? Si ustedes honran a su mensajero, ustedes estarán honrando a aquel quien mandó el mensaje. Eso es correcto. Yo le he visto eso a través de todo mi ministerio. Muy bien. Ahora, tarjeta de la 75 a la 100. Tomen sus lugares. L75 a L100. Mientras los ujieres los estén formando en la línea. 69. Ahora quiero ver cuántos de los que están aquí están enfermos en cualquier parte del edificio que no tienen tarjeta de oración, porque se estarán llamando todas las tarjetas de oración. Aunque no tengan tarjeta de oración, sin embargo, creen que Jesús puede sanarlos y ustedes quieren que Él lo haga, levanten sus manos. Miren nada más eso, simplemente rompen mi corazón. Él, yo no los voy a dejar, yo. Porque si puedo lograr que vean esto ahora, escuchen atentamente. Este pudiera ser ese momento crucial que ha estado esperando. Ahora, presten mucha atención. Párrafo 70. La Biblia dice en hebreo que Jesucristo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Todos los que conocen esa escritura dicen amén. Entre corchete la congregación dice amén. Ahora mismo, Él es el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres,
es el hombre Cristo Jesús, y Él puede compadecerse el día de hoy, no ayer. Él puede compadecerse ahora mismo de nuestras enfermedades. Ahora, la Escritura dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Entre paréntesis, ¿vosotros quién? El creyente, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, si Él es el mismo sumo sacerdote, el mismo ayer y hoy por los siglos, aquí en este tabernáculo, en esta noche, entre sus pueblos, usando a su pueblo, Él actuará de la misma manera que Él actuó en el pasado, estando aquí en la tierra. Si Él es el mismo sacerdote, ahora, si ustedes lo tocan a Él, ¿cómo sabrán que lo tocaron? Porque Él actuará de la misma manera. Ustedes sabrán que es el mismo sumo sacerdote. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado A Él Oír. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 71 al 81. Dice, miren amigos, me recuerda de una pequeña historia. Los padres de Jesús, ellos subieron a Pentecostés. Ahora, fíjense bien. Ellos subieron a Pentecostés para adorar con Jesús cuando él tenía 12 años de edad. Cuando regresaron de su adoración, ellos solo creyeron que ellos dieron por sentado que él venía con los parientes. Y después durante el viaje empezaron a buscarlo y no lo encontraron. Eso es lo que está haciendo ahora la iglesia. Están tratando de encontrarlo. Ustedes pensaron que lo encontrarían entre sus parientes. Él no está allí. Algunas veces ustedes piensan que lo encontrarán si se unen a la iglesia. Ustedes no lo encontrarán a él allí. ¿En dónde lo van a encontrar? ¿En dónde lo dejaron? Iglesia, ustedes se preguntan, ¿qué es lo que está sucediendo? El gran Jesús que solía hacer, ¿por qué no hace las cosas que él prometió hacer? ¿Qué sucede? Dios se quedó en el lugar donde lo dejaron. ¿En qué parte dejó la iglesia a Jesús? Lo dejó en Pentecostés. Eso es correcto. Párrafo 72. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora pongan atención. ¿Cuántos? Todos ustedes saben que es la verdad. San Juan 17, 15, me parece. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora recuerden, la vid nos lleva los frutos. Los pámpanos llevan el fruto. ¿De dónde recibe la vida? De la vid. Y si la vid comienza a producir un pámpano, lo que haya sido ese primer pámpano, el segundo pámpano que salga de la misma vida producirá el mismo tipo de pámpano. Uno tome este pámpano, digamos que es de una viña de uvas, pues producirá uvas. Ahora, la siguiente pudiera ser de calabaza, la siguiente de melón. Cada vid, cada pámpano que salga de esa vid será un pámpano de uva porque es de una viña de uvas. Párrafo 73. Y si la primera vid que salió de Jesucristo produjo una iglesia pentecostal llena del Espíritu Santo y poder, la segunda rama hará las mismas cosas. La tercera rama será otra igual. Cada rama que produzca será el mismo tipo de rama. Lo hemos dejado a él en algún lugar. De la misma manera que lo hicieron en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés. Jesús es el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios. Él es el mismo como lo fue entonces. Él lo es hoy. Lo único que su Espíritu está aquí para continuar su obra como prometió que Él lo haría. Párrafo 74. Ahora, por ejemplo, aquí está una línea formada de personas. ¿Qué si estas personas vinieran y me dijeran, hermano Branham, estoy enfermo y puedes sanarme? No, ¿qué si Jesús estuviera aquí parado en este traje puesto que Él me dio? ¿Qué si Él estuviera aquí parado y ellos vinieran a decirle, ¿me puedes sanar, Señor? Él les diría, ¿y ustedes dicen creer en mí? ¿Han leído mi palabra? Sí, Señor, oh, yo amo tu palabra, yo la leo. ¿Y después me pides que te sane? ¿Cómo puedo hacer algo que ya hice? Yo ya te sané. Cuando morí por ti, yo te sané. ¿Es eso correcto? Y luego, si él murió,
y la sanidad quedó completada. Entonces, la única cosa que usted tiene que hacer es aceptarla. Ahora, él lo puede, pudiera decir que algo, que haga algo que él hizo, obrar algún tipo de señal, igual como él lo hizo en el pasado. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la señal que logró que la gente le reconociera como el Mesías? Aquí cuando él le dijo a Pedro quién era, cuál era el nombre de su padre y cuál era su nombre, Pedro lo reconoció ser el Mesías. Él fue y buscó a otro hombre. Felipe lo hizo. Natanael, cuando vino a Jesús, Jesús le dijo quién era él, en dónde había estado. Le dijo que lo había visto debajo del árbol. Y él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús dijo, porque te dije esto, ¿crees? Cosas mayores que estas veréis. Seguro, porque él era un creyente. Párrafo 75. Él fue con la gente samaritana. Él tenía que llevar a cabo lo mismo para ellos. Así que él fue con los samaritanos y se encontró con esta cierta mujer junto al pozo. Él habló con ella un ratito. Y a medida que hablaba, él le dijo a ella, él encontró en donde yacía su problema. Él dijo, ve, trae tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo. Él le respondió, eso es correcto, 5 has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Ella dijo, me parece que tú eres profeta, pero sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Párrafo 76. Si esa fue la señal del Mesías del día de ayer, y él todavía es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él tiene que hacer la misma cosa. ¿Es eso escritural? Ese es el Urín y Tumín hablando, como dije esta tarde. Ahora, llame desde todos juntos. Muy bien, hay unos que faltan, falta al 100. La tarjeta de oración 100, tal vez alguien sea sordo y miren la tarjeta de oración 100 en la L está faltando. Muy bien, si está aquí, levante su mano o alguien mire la del... ¿Quedan tarjetas? Si alguien tiene tarjeta de oración, que levante la mano. Si usted la 100, señora, ¿qué tarjeta de oración tiene usted? ¿Cuál? Bueno, de todas maneras, páselo y fórmese en la línea, ¿ven? Colóquese en la línea. Necesito una tarjeta para entrar en la línea. No estuvo aquí. Esa es de anoche. Es una tarjeta de anteanoche. Muy bien. Vaya y fórmese en la línea. Está bien. Si quiere formarse, tome su lugar. Entre por donde sea. Está bien. Alguien lo podrá. Alguien le pondrá en la línea. Una tarjeta de oración los pone en la fila. Párrafo 77. Ahora, ¿hay más tarjetas de oración? Son todas. Muy bien. Ahora, fíjense. Una dama. ¿Cuál es su número, señora? Permita que el ujier se encargue de eso. Muy bien. Miren, los que tengan tarjeta de oración y creen que Jesús los sanará, levanten su mano. Miren, antes de dar inicio con la línea de oración, no puedo detenerme en visiones con cada uno, porque cuando una pequeña mujercita tocó su manto y él dijo que había percibido que se había debilitado, virtud salió de él. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y él miró alrededor para buscar quién había tomado esa virtud. Y él encontró a la mujercita. Y él dijo, le dijo que su flujo de sangre había parado porque ella había creído. Eso es correcto. Párrafo 78. Ahora todos los que están enfermos, no se fijen en mí. Es él. Pero ustedes véanlo a él y crean. ¿Ven? Y toquen su manto y vean si él es el mismo sumo sacerdote que fue ayer. Y digan de esta forma, ahora todos sean muy reverentes y manténganse quietos. Ahora miren, si él es el mismo sumo sacerdote y yo les he dicho la verdad, ustedes digan esto a Dios en esta noche del cierre. Señor, no tengo tarjeta de oración. El hombre no me conoce, estoy enfermo. Y si me permites tocar tu manto y tú hablas por medio del hermano y miras alrededor y me dices igual como tú le dijiste, como cuando la mujer tocó tu manto y tú lo hablaste a ella y le dijiste cuál era su problema. Si solamente haces eso por mí, yo tomaré, quitaré toda superstición de mi corazón. Yo creeré que tú eres Dios y te adoraré de aquí en adelante para siempre. Usted ore a Dios algo como eso y luego volteen para acá y vean lo que Él hará.
Párrafo 79. ¡Qué gran reto! ¿Ustedes están seguros? ¿Entienden lo que es? Si hay alguien aquí que piensa que no es correcto, entonces venga para acá y haga lo mismo. Yo me bajaré de la plataforma. Cualquiera que viera venir a hacer la misma cosa es bienvenido. La audiencia quedó en silencio. Entonces sean reverentes y escuchen y oren y crean. ¿Ven lo que sucede? Ahora mismo, no importa qué tanto haya predicado, todo está mal si sé que es algo muy bueno, pero ¿funcionará? Alguien vino a mí de un colegio luterano no hace mucho y me dijo que querían aceptar el Espíritu Santo. Más de 400 de este colegio luterano que ya tienen el Espíritu Santo. Ellos dijeron, hermano Branham, hemos escuchado todo al respecto sobre los dones. Fuimos con alguien que escribió un libro y él dijo, no tengo ninguno de ellos. Dijo, nosotros, yo solamente escribí sobre ellos. Seguro, uno puede escribir sobre ellos, pero ¿son reales? Claro que son tan reales como Dios es real. Está en su palabra. Párrafo 80, por último. Perdón. Ahora, sean muy reverentes, hermanos. Quiero decir una cosa. Ustedes, hombres que están a mis espaldas, nunca había tenido tantos buenos creyentes en mi vida. Dios le bendiga. Oren por mí ahora porque lo necesito. Ahora, todos ustedes que están allá sin tarjeta de oración, solamente miren hacia acá. Comiencen a orar, comiencen a creer y vean lo que Dios hará. Eso está bien, por allí. Párrafo 81, por último. Ahora, cada uno de ustedes que están en la línea de oración que son desconocidos para mí, que no los conozco, levanten su mano, que ustedes saben que yo no los conozco. Muy bien, allá en la audiencia, desconocidos, levanten sus manos, que están enfermos, yo no los conozco. No hay ni una persona que pueda ver en el edificio que conozca en esta noche que están enfrente de mí, excepto mi buen amigo, el hermano Julius Shadow, sentado aquí y su esposa. Algunos aquí está ella, a un lado de él, son las únicas personas allá que puedo ver que conozco de los que están en la audiencia. Quizás muchos me conozcan, pero yo no los conozco a ellos. Ahora, solamente crean, sean muy reverentes, esto probará. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a El Oír, San José, California, Estados Unidos, 24 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 82 al 92 y concluimos. Amén. Mensaje a El Oír, párrafo 82. Ahora, aquí está una mujer que nunca he visto en mi vida hasta donde yo sé. Usted levantó la mano afirmando que somos desconocidos. Bueno, entonces aquí hay un cuadro perfecto de la Biblia, San Juan 4. Un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez. Hoy es la primera vez que nos encontramos. Miren. Si el Espíritu Santo viene aquí y toma a esta mujer para que puedan ver la unción del Espíritu moviéndose, entonces voy a empezar a orar por la gente y dejaré que pase esa persona hasta que me recupere de ella y entonces tomaremos a otra y luego avanzaremos como lo hicimos anoche. ¿Prefieren mejor de esa forma a la manera como lo hacía antes? ¿A cuántos le gusta mejor así en lugar de la manera que lo hacía antes? Levanten su mano. Como solía hacerlo, era que tomaba solamente uno, dos, tres o cuatro o cinco y lo dejaba. Me conducía a cualquier manera que el Espíritu decía. Y luego para entonces yo estaba tan débil al punto que tenía que bajarme cargando de la plataforma. Pero ahora yo solo hablo con uno hasta que el Espíritu revela algo y después va a la plataforma y escoge por toda la audiencia y luego de vez en cuando regresa de nuevo a la línea. Bueno, sí, yo no sé qué, es solo un don de... Permítame decirle esto antes de iniciar. Es solo la manera que tengo de relajarme a mí mismo en el Espíritu Santo y dejando que Él se encargue. Yo no sé lo que él hará o lo que dirá. Es un don. Yo no sé cómo lo hago. Solamente sé que él me dijo y yo lo creo. Y simplemente sé que él está parado aquí ahora mismo. Y tan pronto me relaje,
Él se encargará y comenzará a moverse. Hasta ahora Él nunca me ha fallado y Él no me fallará ahora, porque yo creo que lo que Él diga será la verdad. Párrafo 83. Solamente quiero decirle algo. Ahora, cualquiera que sea el ingeniero del micrófono, algunas veces cuando se está llevando a cabo una visión, yo no sé si soy yo el que está hablando o no, es de otro mundo, ¿ven? Así que ustedes aumenten el volumen o no escucharán. Ahora, si esta es la primera vez que nos encontramos y el Espíritu Santo me revela algo que usted sabe que yo no sé, ¿ven? Que no hay manera de que pudiera saberlo. Algo que ha sucedido o algo, usted sabrá si es la verdad o no. Y luego si lo dice, usted sabrá que tuvo que haber sido un milagro, que tuvo que ser un ser sobrenatural, porque no hay manera de que yo la haya conocido. Lo único que sé que es una mujer parada aquí y que esta es nuestra primera vez. Aquí levanto mi mano. Nunca la había conocido antes. Y usted tiene su mano levantada, que nunca nos hemos conocido. Y aquí está la palabra de Dios. ¿Ven? Por lo tanto, aquí estamos. No en una esquina, pero ante miles de personas paradas aquí mirándome. 84. Ahora, si Jesucristo es como Él dijo que era, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este ángel que me visitó y tomó este mensaje y me dijo que le dijera a la gente que yo había nacido con ese propósito. Entonces, si él lo hace, si puede decirme algo de usted que sabe que se necesita un milagro para hacerlo, ¿creerá que es el Hijo de Dios haciendo eso? ¿Lo hará? ¿Cuántos en audiencia lo creerán? Esa es su promesa. Él no lo hace porque tenga que hacerlo. La única razón por la que lo hace es para que tenga fiel cumplimiento. Él no tiene que sanar a la gente, pero su profeta dijo que él lo haría para que sea cumplido. De esa manera, ahora está siendo cumplida. 85. Ahora, si la audiencia todavía puede escuchar mi voz, la mujer que está parada frente a mí tiene una sombra muy oscura alrededor de ella. Ella tiene una sombra de muerte. Ella sufre de cáncer. Ahora, no puede verla en su rostro, pero eso es correcto. Una sombra de oscuridad. Ahora, algunos nuevos que nunca han visto esto antes, levanten su mano, que nunca han estado en una de mis reuniones. Ahora, si piensan que eso fue adivinación, que solamente lo adiviné, hablemos con la mujer un poquito más. Ahora, el Señor conoce mi corazón. Él conoce para qué es esto. Sí, ha regresado. Ella tiene una sombra oscura, la cual es muerte y es cáncer. Y el cáncer está en el colon, en el intestino, y tiene un problema estomacal. Eso también es verdad. Usted no es de esta ciudad. Usted es al este de aquí, lo cual es una ciudad llamada Fresno. Eso es correcto. Su nombre es la señora Duncan. Eso es verdad. ¿Me cree ahora? Vaya a casa conforme ha creído. Así será hecho. El cáncer ya no la molestará más. Puede irse a casa y ser sanada en el nombre de Jesucristo. 86. Oremos ahora. Mientras pasamos a esta gente por la línea, alguien allá que no tiene tarjeta de oración, ore. Solamente ore. Usted sin tarjeta de oración. Alguien allá en esta noche diga, solamente para que puedan verlo. La unción está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Tenga fe. No dude. Una dama sentada aquí mirándome fijamente, usted tiene un problema en el estómago. ¿Cree que Jesucristo puede sanarla? ¿Lo hizo? La pequeña dama allá usando un chal negro, sentada justo allí, ¿cree con todo su corazón? Muy bien, puede recibir su sanidad. No tiene tarjeta de oración. Yo no la conozco, nunca la he visto. Y sin embargo, estaba sentada allí orándole a Dios que la dejara tocar al sumo sacerdote y algo sucedió. ¿Qué tocó usted?
usted se encuentra a 20 pies de distancia de mí, 6 metros. Usted tocó al sumo sacerdote, 87. ¿Pueden hacerme un favor? Siendo que está sanada, la dama sentada a un lado suyo está pensando en su corazón que también quiere sanidad. Por una condición en su ojo, ¿cree que Dios la puede sanarla? Dicen, le leyó la mente. No, yo escuché su oración. ¿Cómo la escuché? A través del Espíritu, amén. Dios le bendiga. Ahora, las dos se pueden ir a casa y recuperarse, ¿sí? El hombrecito sentado allá al final de la hilera, justo aquí, tiene problemas musculares en sus músculos. Eso es correcto, Señor. Estaba orando diciendo, Señor, permíteme tenerlo también. ¿Es eso correcto? Póngase de pie si es correcto. Ahora está sanado. Jesucristo lo sana. ¿Pueden creerlo? Miren, yo no conozco al hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Es un total desconocido para mí. Pero no fue a mí al que tocó. Él tocó a alguien más allá arriba, el cual es el sumo sacerdote. ¿Pueden darse cuenta que en donde estamos en esta noche? Ungidos con el Espíritu Santo en nuestro medio. Amén. Créanlo ahora, con todo su corazón, con todo lo que tengan, créanlo y podrán recibirlo. 88. Venga, ¿lo cree ahora? Oremos todos ahora. Voy a tratar ahora de alejarme de la visión por unos minutos y daremos movimiento a la línea. Muy bien. Venga ahora, hermana, para que oremos por usted. Todos oren. ¿Cuántos prometen que estarán orando allí donde se encuentran mientras pasamos la línea de oración para que pueda pasarlos ahora? Señor, en el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. Venga, hermana. ¿Diabetes? Párense allá. Todos los que tengan diabetes, pónganse de pie. Párense de ese lado. Vengan creyendo. Vengan, dama. Usted tiene un tumor. Todos los que tengan un tumor, pónganse de pie. Venga, de este lado, dama. Sigan avanzando por todo el pasillo. Tengan fe. Venga acá. Usted también tiene diabetes, así que puede pararse de ese lado. Tenga fe. Esta mujer tiene una sombra de cáncer. Todos los que tengan cáncer, pónganse de pie. Párese de este lado, hermana. Crea con todo su corazón. 89. Venga acá, hermana. Voltee para acá. Tiene pendiente una operación de un tumor. Muy bien. Póngase de aquel lado. Todos los que tengan un tumor, pónganse de pie. Vengan por este lado. Mire, señor, ¿cree que soy su profeta? Usted tiene artritis. Todos los que tengan artritis, pónganse de pie. Vengan para acá, señor. Tenga fe en Dios. Usted tiene, su problema está en su espalda, en los riñones. Párese de ese lado. Todos los que tengan problemas en los riñones, pónganse de pie. Muy bien, ustedes verán la gloria de Dios. Solamente manténganse orando ahora en sus corazones. Párese justo aquí, hermana. Venga, dama, por este lado. ¿Cree que soy el siervo de Dios? Muy bien. Usted tiene problemas de dama, problema femenino. Todas las que tengan problemas femeninos, pónganse de pie. Solamente tomen su lugar por este otro lado. Venga, veamos, dama. Mire hacia acá. Usted tiene artritis. Póngase de este lado y párese allí. Muy bien. Baje de la plataforma y métase la línea. Tenga fe. 90, venga aquí, hermana, y aprecio el pequeño velo español. Usted está sufriendo de una condición nerviosa. 9 de cada 10 de esta audiencia lo tiene. Póngase de pie. Todos los que tengan una condición nerviosa, párese allí. Venga para acá, señor, y crea. Venga para acá, señor. ¿Habla inglés? Muy bien, míreme. ¿Cree que soy el profeta de Dios? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará? Usted tiene una condición asmática. Párese de ese lado. Todos los que tengan una condición asmática, pónganse de pie. Esta dama aquí, fíjese, es artritis. Ella se levanta rígida por las mañanas. Párese de este lado, en el nombre del Señor Jesús.
Este hombre acá, venga para acá, señor. Problema estomacal, párese de ese lado. Y todos los que tengan problemas estomacales, pónganse de pie. Tengan fe. Problema en el estómago, párese de ese lado y crea a Dios con todo su corazón. 91. Oh, ustedes verán la gloria de Dios. Si Dios puede sanarlos aquí, Él puede sanarlos allá de la misma manera que puede hacerlo aquí. Mire para este lado, hermana. Aquí, usted, esta mujer viniendo, mire para este lado. Ella tiene problema en el corazón. Muy bien. Todos los que tengan problema en el corazón, pónganse de pie. Venga para acá, hermana. Muy bien. Mire para acá, hermana, artritis. Solamente manténgase atrás por aquí. Todos van a ver algo suceder que nunca antes han visto. Solo observen. Párese acá atrás, hermana. Crea en Dios con todo su corazón. Venga para acá. Usted tiene, están por realizarle una operación en un tumor. Párese acá atrás ahora. Crea con todo su corazón. Otra dama, mire hacia acá, artritis. Venga hasta acá, crea con todo su corazón. Asmático, párese justo aquí. Crea con todo su corazón. 92, ¿lo creen? ¿Creen que Dios puede decirme algo de usted? En realidad no está aquí por usted misma. Usted está aquí por alguien más. Ese es su padre. Su padre no está aquí. Él vive en otra región. Se encuentra en una región de arboledas. Él está en Pensilvania. Eso es correcto. Así dice el Señor. Él tiene un tumor en el estómago y usted teme que sea cáncer. Si eso es correcto, mueva su mano. Amén. Allí lo tienen. Párese aquí atrás. Aquí estamos. Estamos listos para la oración. Cada uno de ustedes que están parados, que están enfermos, pongan sus manos en alguien más que está parado. Si Dios puede echar fuera a cada uno de estos, entonces el diablo queda expuesto. Pueden verlo. Dios conoce todas las cosas. Ustedes van a ver la más grande línea de sanidad que alguna vez hayan visto. Solamente escuchen esto. Esto es, oren uno por el otro. Oh, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, manda de tus bendiciones y tus alabanzas y todo sobre esta gente. Señor Dios, concédelo y que el poder del Señor Jesucristo venga y sane a cada uno de ellos. Satanás, sal de aquí. Estás derrotado en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje a el oír. Este mensaje fue predicado en San José, California, Estados Unidos, el día 24 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vosotros. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje. Y siguiendo el orden cronológico, vamos a pasar al mes de mayo y tenemos este siguiente mensaje. El Día de las Madres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, el Día de las Madres del año 590510, párrafo 1, tabernáculo, es mi oración, ciertamente estoy contento esta mañana de ver el ascenso espiritual de este tabernáculo y cómo se están preparando para construir una iglesia nueva, por el rótulo de allá afuera, yo creo que se necesita. Y ver que después, si el Señor Jesús tarda, después de que no hayamos ido, ellos tendrán, nuestros hijos van a tener que tener un lugar para ir a la iglesia. Y queremos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo pienso que esa es una buena cosa. Párrafo 2. Y cuando yo venía entrando hace unos momentos para incluir con muchos de los testimonios que ya han sido dados,
con respecto a sanidades de las últimas cuantas reuniones aquí en el tabernáculo. Constantemente se amontonan de sanidades, grandes sanidades milagrosas. Había dejado a mi esposa fuera ahorita mismo y a los niños en la puerta. Y había una hermana que está sentada presente ahora, tan emocionada al punto que estaba llorando por un gran milagro que había ocurrido en su nietecito. Allá, me supongo, en Chattanooga. La señora Nash, aquí su nietecito estaba enfermo con una enfermedad y en la última reunión aquí, el Señor Jesús, pienso yo, lo habló y dijo, así dice el Señor, que ha desaparecido y él va a estar bien. Y el muchachito está perfectamente normal y bien, tan bien como pudiera estarlo. Y es emocionante oír esos testimonios. Párrafo 3. Y luego un joven, el cual también está presente, pidió oración por la señora Stott, que acaba de ser sometida a una operación. Y el interés de ellos, ¿ven? Si nadie quiere que nosotros oremos por ellos, pues sus se ve. Siempre y cuando uno esté tratando personas queriendo que uno ore por ellas, un interés. ¿Ven ustedes? Algunas veces es tan horrible al grado que... No horrible, pero tantos que uno tiene que salir corriendo a alguna parte y te enterrar la cabeza y esconderse por un poco de tiempo para vivir. Pero yo estoy contento de que ellos hacen eso. Nunca piensen de que a mí no me gusta verlos, porque si no hubiera nadie que quisiera que yo orara por ellos, ¿dónde estaría mi ministerio? ¿Ven? Pero algunas veces... Cuando ustedes dicen, hermano Branja, yo no entiendo cuando la gente está llamando de esa manera y usted se va a alguna parte. Tengo que hacer eso para poder vivir, para orar por la gente. Ustedes simplemente no es solo un lugar aquí, es por todo el mundo. ¿Ven ustedes? Y realmente es duro. Estoy seguro de que entienden eso. Es tan bueno ser un cristiano. Yo no sé qué haría si no fuera por Cristo. Y de tener la afiliación con cristianos, que es un pueblo de fe igualmente preciosa, que creen en Dios y están confiando en Él, y creyendo que algún día gloriosa habremos terminado toda esta batalla. Y tendremos la victoria y estaremos de pie redimidos en su semejanza en el otro lado. Párrafo 4. Y entonces me gustaría hacer un anuncio breve, que en la venida del tabernáculo y demás yo, estamos haciendo una... renovación de nuestra fundación, especialmente de mi parte para las campañas, por todas las reuniones desde que yo comencé en esto, en el lado evangelístico, hace muchos años, en vez de formar una fundación. Para tener otro grupo de personas, yo usé el grupo con el cual yo estaba familiarizado y desde e hice una fundación que todas mis reuniones se llevarían a cabo bajo el nombre de Tabernáculo Branja y eso sería usado en el Banco Unión Nacional en New Albany, de manera que los fondos pudieran ser pagados a través de eso, de manera que no estuvieran sujetos a impuestos. Si no lo hacía, de todo el dinero que se usara, se me cobraría el impuesto. Si yo no usara el Tabernáculo Branja como una fundación, muchos de ustedes me han oído anunciar eso. Vez tras vez, tengo que hacerlo y que... Para hacer eso, y entonces estamos estableciendo una nueva fundación ahora, y nos gustaría que cuantos sepan que yo, cuantos me han oído anunciar eso alguna vez, que todas las numeraciones, yo trabajo a través del Tabernáculo Branja, solamente levanten sus manos todos, por supuesto, todos ustedes, es todo. Párrafo 5. Y así que cuando el servicio termine, si quieren, tengo una declaración allí, de manera que ustedes, si ustedes la firman al ir saliendo, el hermano Roy Robertson la va a tener allá atrás, porque vamos a establecer otra fundación, la misma cosa, solo, pero otra fundación para prevenir que a todos nuestros fondos y cosas que se recolectan en la reunión se les apliquen impuestos. Serán colocados, como siempre, en el Banco Unión Nacional, que será manejado a través del tabernáculo, en vez de tener otra fundación, porque esta ya es una fundación en el nombre del tabernáculo Branja. ¿Ven ustedes? Y así que hay un Branja aquí y un Branja allí, y
y de esta manera y diferentes fundaciones, eso no funciona muy bien. El hermano Robertson se hará cargo de eso, de ustedes que quieren ir al saliendo. Agradeceremos eso. Párrafo 6. Ahora, esta mañana, antes de que entremos en el servicio, me gustaría decir, si el Señor quiere, que trataré de regresar nuevamente esta noche. Me desagrada quitarle los dos servicios al hermano Neville, pero él muy generosamente me ha pedido que hable de nuevo esta noche. Y si el Señor quiere, quiero hablar esta noche sobre el tema evangelístico de titulado así, ¿quién es este? ¿Ven? ¿Quién es este? Y así que esta mañana yo estaba pensando en hablar esta mañana sobre un tema del Día de las Madres. Y yo sé que es tarde y la mañana han sido llenadas con programas del Día de las Madres. Así que pensé que yo más o menos combinaría algo, porque queremos orar por los enfermos inmediatamente después de que este servicio haya terminado y como de costumbre. Párrafo 7. Nosotros creemos que Dios es un sanador y Él sana a los enfermos y a los afligidos. Yo sé que Él hace eso y eso está más allá de cualquier duda, que porque hay demasiados testimonios acumulados, que sabemos eso. Ayer yo estaba viendo dentro de una bolsa que el hermano Gene y Leo acababan de guardar de testimonios que ellos recogieron. Y era una gran bolsa de sanidades sobresalientes y milagrosas que el Señor ha hecho por el pueblo. Y yo pensé, si eso fuera así, ¿qué si lleváramos récord de todos los que han acontecido? Yo creo que solo en Puerto Rico y en Jamaica habría sido 10,000 o más testimonios sobresalientes de sanidad del Señor que Él hizo. Párrafo 8. Ahora, antes de que abramos el libro, hablemos con el autor. Señor, estamos tan agradecidos contigo que cuando inclinamos nuestro rostro tan solo titubeamos en busca de palabras, porque yo no creo que está en los labios humanos el expresar los sentimientos del corazón de un hombre o una mujer, muchacho o muchacha, que alguna vez ha entrado en contacto contigo para expresar nuestra adoración de cómo te adoramos y qué significa tú para nosotros. Nos has separado del pecado y nos ha separado del mundo, y nos ha dado algo que es eterno y bendito, y no pudiéramos hallar suficientes palabras. Como fue dicho en una ocasión por un noble hombre hace unas cuantas semanas, que él podía hablar con fluidez, como en 9 diferentes idiomas, ocupando su posición con el consejero de nuestro buen presidente, Dwight Eisenhower, y aunque capaz de hablar 9 idiomas, con fluidez, él dijo que cuando recibió el Espíritu Santo, él probó todos los 9 y no hubo palabras que él pudiera encontrar, nada que él pudiera expresar, y por lo tanto tú le diste un idioma nuevo con el cual expresarse y agradecerte. Y también nosotros nos sentimos así, Señor, que cuando la vida se termine, que quizás vamos a hablar totalmente en un idioma diferente para que podamos expresar lo que pensamos de ti. 9. Ahora queremos pedir, Señor, que tú bendigas este tabernáculo, su pastor, sus síndicos, sus diáconos, todos sus asociados, la gente que viene de visita aquí, que entra y sale por las puertas, que siempre se ha hallado tan dedicado, un refugio para descanso, a donde los cansados pueden entrar por sus puertas y encontrar descanso y paz para sus almas, y que los enfermos puedan entrar por las puertas y salir sanados, por causa de la siempre viviente presencia del Dios Todopoderoso, que habita bajo su techo. Pedimos, Señor, que en este próximo programa que está siendo formado ahora, que tú te encuentres con la Junta y te encuentres con todos, y si así te place a ti, que hubiera una conmemoración continua de la oración que se oró en este viejo estanque y parcela de hierbas un día, que ahora ha llegado a ser un faro de luz, un refugio de descanso para el cansado, por la contestación de esa oración. Ahora, perdónanos de cualquier cosa que hemos hecho, dicho o pensado, que fuera contraria a tu gran voluntad, y recuerda, Señor, no salió de nuestros corazones,
Nosotros solo lo habremos expresado en nuestras acciones o con nuestros labios, pero rápidamente tú nos oíste. Cuando vimos que estábamos errados, estábamos dispuestos a confesarlo. Y no queremos retener en nuestros corazones iniquidad. Entonces sabemos que Dios no contestará nuestras oraciones, sino constantemente confesar nuestros errores. Párrafo 10. Y pedimos, Señor, que tú bendigas esta mañana por toda la nación al estarse celebrando este día conmemorativo del Día de las Madres, pero que este no sea nada más un Día de las Madres, que cada día lo sea. Dios, concede esta mañana que madres, mujeres que han alejado de Dios, que se han alejado de Dios, que vuelvan en sí esta mañana y reconozcan lo que la palabra madre significa. Una que ha engendrado, que ella se dé cuenta que sus hijos de una unión con su esposo han sido gemitas sagradas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Entonces Dios lo hará responsable por la crianza de sus hijos. Y como dice la Escritura, que la mujer buena y la madre, lo que ella es, que sus hijos la llamarán bienaventurada. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El Día de las Madres, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1959. Continuamos, párrafos 11, dice, oh Señor, cuando vemos este día en que se alejan tanto de las Escrituras y actúan así como bestias, rogamos, Dios, que tú nos des un avivamiento chapado al antiguo que las llamará haciéndolas volver al lugar en que deberían estar. Señor, nosotros de ninguna manera nos olvidaríamos de agradecerte por las madres verdaderas, pues sabemos que tenemos tales viviendo hoy en día, madres verdaderas y genuinas. Dios, bendícelas. Ellas son grandes tesoros para nosotros, y rogamos que tú continúes estando con ellas, Señor, y que ellas vivan felices y vean el fruto de su matriz sirviendo a Dios. Y rogamos, Dios, que aquellos que traen puesta la rosa blanca esta mañana, o la flor blanca para decir que sus madres han pasado más allá de esta escena de acción hoy en día, Señor Dios, que ellas descansen en paz y sus obras las sigan, concédelo, Señor. Ahora toma tu palabra, Señor, y háblale al pueblo y dales consuelo, pues por eso es que estamos reunidos aquí, para sentir tu presencia, oír tu palabra y ser bendecidos, e irnos de aquí para ser mejores hombres y mujeres, muchachos y muchachas de lo que éramos cuando entramos. Pedimos esto en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 12. Amo la lectura de su bendita palabra, así que ahora vamos a abrir esta mañana en el libro de Primera de Corintios. Y leeremos una porción del capítulo 15, comenzando con el versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Párrafo 13. Ustedes quizás digan, hermano Branham, ese más bien es un texto raro para un mensaje del Día de las Madres. Bueno, eso es cierto, pero ustedes saben, Dios es raro y Él hace las cosas en una forma rara. Y pienso los pensamientos de una madre, y yo tengo una en esta mañana. Y yo tengo una esta mañana, por la gracia de Dios, todavía está viva, todavía está aquí en la tierra con nosotros. Y yo estoy agradecido por mamá, pero siendo que también habríamos de tener un servicio de sanidad, y no sabiendo que yo iba a regresar de nuevo esta noche, pero pensé que quizás pudiéramos pintar un tipo diferente de cuadro. Párrafo 14. Una madre es tan maravillosa. Ustedes saben, la primera que lo recibe a uno en esta vida es su madre. Nadie le puede tocar a uno porque uno ha sido concebido y ella lo lleva aún bajo y su corazón
y ella es la primera en conocerla a uno y la primera en esta vida, en cargarlo. Luego, cuando uno nace, ella es una de las primeras manos que lo toca y le limpia a uno las lágrimas de los ojos. Ella es la primera en darle palmaditas y en amarlo y en arrullarlo a uno en esta vida. Es su madre. Ahora, yo pienso que no hay suficiente honor que le pudiéramos dar a una madre. Una madre es la primera que está en el niño y ella tiene una gran responsabilidad sobre lo que ese niño va a hacer. Se basará en la forma en que la madre inicia a ese niño en el camino que debe de recorrer. La madre tiene la responsabilidad de Dios de poner a ese niño en el camino correcto. Y yo pienso que por eso es que las madres tienen un pequeño toque especial. Párrafo 15. Yo sé de un muchacho en esta ciudad. Yo creo que su madre está presente en estos momentos. Él es casi de mi edad. Pero yo no digo esto para lastimar a la madre, porque ella tiene ya suficientes dolores como todas las madres. Pero el muchacho toma y toma bastante. Y cuando él está muy borracho, él viene a la casa y se acuesta en la cama con su mamá y pone sus brazos alrededor de ella. Y él tiene nietos. Pero hay algo con respecto a la palmadita de una madre que parece tomar un lugar diferente del que puede tocar cualquier otra cosa. Esto es en esta vida, hablando humanamente. Párrafo 16. Ustedes saben, un hombre como Moisés, él, si yo pudiera darle crédito en algo a su carácter, es porque él tuvo una madre enviada por Dios. Ustedes saben que fue ella la que había orado, Jocabet, y había anhelado este bebé. Y cuando él nació, ella fue la que lo arrulló y lo tuvo en sus brazos e hizo la arquilla y lo puso en el carrizal cuando su pobre corazón estaba rompiéndosele. Su único bebito. Y fue él, el muchachito más sobresaliente que había en todo el mundo. ¿Y cómo le gusta a una madre cualquier bebé? Pero él ver a este pequeñito especial. Y luego en su corazón ella sabía que él nació con un propósito. Y luego tomarlo y ponerlo en la mismísima guarida de cocodrilos allá en el río. Por la fe ella hizo eso sabiendo que Dios era capaz de cuidar de él. Y para resumir el amor de una madre y la acción del carácter de su fe, pues la fe no se coloca ella misma sobre las arenas cambiantes de lo que puede ver. La fe descansa solemnemente sobre la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. Por la fe, dice la Escritura, ella hizo esto. Párrafo 17. Y la fe puede pararse firme sobre la roca a la cual las olas le están derribando los cimientos, y mirar directamente a la cara de la muerte y saber que será dentro de un poquito, pero la fe puede ver al otro lado del mar hacia el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y fallar aún en oír las olas golpeando. Esa es la clase de fe que la madre de Moisés tenía. Ella le enseñó y lo crió en el palacio de Faraón, enseñándole de que él nació con un propósito, que Jehová había contestado su oración. Y ella, él no podía haber tenido un mejor maestro. Eso fue lo que ayudó a moldear el carácter que Moisés era. Párrafo 18. Creo que fue Abraham Lincoln el que una vez hizo una afirmación como esta. Ahora, yo no soy ni demócrata o republicano, yo soy un cristiano. Porque pienso que un lado no pudiera decir nada en contra del otro lado. Todo es corrupción. Pero Abraham Lincoln, según pienso, fue uno de los más grandes presidentes que Estados Unidos haya tenido, incluyendo a Washington y demás. Porque Abraham Lincoln tuvo un mal comienzo. Él era pobre. Él no tenía ningún historial en cuanto a educación o alguna cosa grande o dinero o algo que lo pudiera haber ayudado como lo tenía en Washington. Washington era un graduado de universidad y él sabía. Él era un hombre inteligente, un gran hombre para comenzar. Pero Lincoln fue criado en una pequeña cabaña de troncos bajo las grandes tierras de Kentucky y sin ninguna gloria. En la pequeña y antigua cabaña, la cual está como un memorial aquí en Louisville ahora. Pero siendo el gran hombre que era y tuvo que aprender a escribir sobre la tierra que él araba para sembrar maíz.
párrafo 19. Pero quizás yo le diga esto a los jóvenes. ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln nunca poseyó un libro en su vida hasta que él pasaba de los 21 años de edad, sino la Biblia y el libro de mártires de Fox? Oh, ven, lo que ustedes leen moldea el carácter que ustedes son. Con razón tenemos un montón de neuróticos hoy en día. Pequeñas revistas de ficción y vulgares y tonterías son colocadas en nuestros puestos del periódico. Él poseía la Biblia y el libro de mártires de Fox. Miren lo que lo hizo a él. Pero a pesar de todo eso, un día hizo una declaración como esta. Él dijo, si se pudiera hallar alguna cosa buena en mí, es debido a una madre piadosa que lo crió para servir al Señor. Párrafo 20. Ven ustedes, un niño escucha a su madre. Hay cierto toque en esa madre a la cual un niño escuchará. Cuando se lastima, irá a la madre por consolación antes de ir al padre, porque ella estaba primero con él. Ustedes saben, y hay algún don que Dios le da a una madre para que sea de esa manera. Quiero decir, una verdadera madre. Ahora, yo creo que las madres son honorables y piadosas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con este glorioso mensaje, el Día de las Madres, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Mensaje el Día de las Madres, predicado el 10 de mayo del año 1959, párrafo 21. Pero yo creo, tales como los días de las madres como este, son un negocio. Ganan mucho dinero de las flores y cosas. Pero el Día de las Madres debería de ser cada día. No mandarle un montón de flores en el Día de las Madres, pero amarlas y cuidar de ellas 365 días y noches durante el año. Pero por supuesto, el mundo comercial tiene un gran control en cosas como esta. Y eso desprecia a la madre. Oh, pues, el Día de las Madres pasado le mandé a ella un ramo de flores. Ella apreciaría mucho más solo sentarse y hablar con ella solamente un poquito. Escribirle una línea, darle palmaditas en el hombro, besarla en la mejilla, decirle que ustedes la aman. Eso irá mucho más lejos que todas las flores que ustedes pudieran comprar del florista. Eso es verdad. 22. Yo creo que fue en los 10 mandamientos el difunto Cecil DeMille que escribió y puso en la pantalla una de las obras maestras del mundo del cine. Y antes de que fuera puesta en la escena o la distribuyeran, Cecil DeMille llamó a Oral Roberts y a Demos Shakarian y a un montón de ministros del Evangelio completo, y los llevó adentro de sus propios estudios y les enseñó las 4 horas de los 10 mandamientos, y les preguntó su opinión de ella. Dios les dé descanso a su valerosa alma. Y cuando yo la vi, yo la estaba viendo, y una pequeña observación siempre se quedó conmigo. Si muchos de ustedes que la vieron, fue cuando la hija de Faraón, después de que Moisés se había dado cuenta que él era un hebreo y él había decidido ir a morar con su pueblo, y allí estaba sentada la que una vez fue su hermosa madre, acabada, con su pelo canoso y su rostro arrugado, sentada en un viejo sillón, una madre típica, y la hija de Faraón entró y él dijo, ¿de quién soy hijo? ¿De todas maneras? Y cuando fue sacado a luz, que Jocabet era su verdadera madre, la hija de Faraón, con su pintura y demás, y todo arreglada, ella dijo, pero mira, él puede ser tu hijo, pero, dijo ella, yo le di riqueza y esplendor. Tú pudieras haberle dado nada, sino los pozos de lodo. Pero la anciana madre canosa dijo, pero yo le di vida. Eso
hace la diferencia. Yo le di vida. Dios le dio vida eterna. ¡Cuán cierto, madre! 23. Algunas veces la gente me dice a mí, casi siempre en mis campañas, yo constantemente estoy predicando sobre la resurrección. Y yo leí un texto esta mañana, el capítulo 15 y el versículo 4 de Primera de Corintios sobre la resurrección. Pero, ¿ven ustedes? La manera en que ellos colocan a la madre hoy en día es una maceta de flores colocada junto a una señora anciana que está anciana y no puede levantarse, quizás, y débil, y canosa, y arrugada, y sentada en un sillón. Eso es muy cierto. Pero yo quiero tomar mi tema y pintarles otro cuadro de lo que es la madre. 24. Alguien dijo, usted predica demasiado sobre la resurrección. Casi todo mensaje tiene algo sobre la resurrección. Pues seguro, es el lugar fundamental de descanso del evangelio. No importa qué hizo él, si él no resucitó otra vez de los muertos, entonces todo fue en vano. Eso para mí prueba que él era Dios. Prueba cada afirmación que él hizo, la resurrección. Y también es el lugar de descanso del alma. Es el punto inicial. Es el coronamiento de nuestra consolación. Y cuando nosotros vemos que él se levantó de los muertos, eso nos coloca con la armadura del evangelio en el frente de batalla para tomar el lugar para pelear. Porque nosotros sabemos que él dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará de nuevo. Amén. 25. Y yo creo que es la gran coronación del evangelio completo. Es la resurrección y sus divinas promesas y la consolación que da a aquellos que están confiando en ella, porque promete la gran unión de nuestra reunión otra vez. Promete y el desvanecimiento de todo pecado. Promete el desvanecimiento de toda deformidad. Todos los sufrimientos que hemos tenido en esta, por los que tuvimos que pasar en esta vida. Promete y el desvanecimiento de todo ello. Promete que aún la muerte perderá su agarre y resucitaremos en la semejanza de Jesús. Así que, en mi opinión, la resurrección es la más grande de todas las promesas en las cosas de la Escritura. Allí es donde lo selló. Amén. Y la última Pascua, cuando yo estaba predicando sobre las cinco cosas de en vida, Él me amó. Al morir, Él me salvó. Al ser sepultado, Él llevó lejos mis pecados. Pero al resucitar, Él me justificó gratuitamente para siempre. Ese es el día para mí. Ese gran día de días. Y de ver lo que significará para todos nosotros en la resurrección, mientras obramos y esperamos ese bendito día de días. 26. Nos da la promesa que algún día que estas madres ancianas, debilitándose, endebles, canosas, quebrantadas, serán cambiadas. No solo la madre se sentará allí sola, pero todos los de su familia con ella. ¿Y qué día será ese? ¿Qué tiempo será cuando miremos sobre los rostros de aquellos que hemos amado tanto? ¿Qué diferencia en esa mañana cuando veamos a nuestros amados y observar lo que ellos van a hacer entonces? Todas las aflicciones serán quitadas. Todas las heridas de sufrimiento habrán terminado. Ya no habrán mejillas pálidas de muerte. Ya no habrán lágrimas de los ojos. La resurrección promete todo esto. Ya no habrán funerales, ya no se le darán palmaditas al bebé en la mejilla que está con un pedazo de piedra, que el que prepara a los muertos ha embalsamado y lo ha empujado hacia afuera y le ha puesto pintura y demás para que se vea natural. Eso nunca se va a necesitar otra vez allá. 27. Entonces yo pienso de cuando los veamos parados más allá, a nuestros amados,
a nuestras madres, a nuestros parientes, a todos nuestros amigos y verlos en sus cuerpos inmortales, sus cuerpos celestiales, observando su carácter, viendo cómo se conducen con esa dulzura y quietud. Ya no habrá nerviosismo o frustraciones. Verlos entonces parados en la semejanza del Señor Jesús, ese va a ser un día maravilloso. Y cada uno de nosotros en nuestras mentes estamos esperando y anhelando esa hora de consolación cuando nosotros los encontremos. Cada uno está pensando de sus amados, quizás de su madre que ha partido. ¿Y qué día será cuando la vean a ella otra vez? Y para papá, y para el hermano, y para todos los amados, ¿qué día será? 28. Yo estoy pensando también ahora mismo, yo estoy pensando en mi familia. ¿Qué significará para mí en ese día? Yo estoy pensando que en esa mañana de resurrección, quizás la primera que vendrá a encontrarme será mi pequeña Sharon. No, ella no va a estar temblando. Ese diablo no puede entrar en ese lugar. Ninguna meningitis puede tocar alguna vez esa tierra. Ella no me va a estar diciendo adiós con su mano. Esos pequeños ojos azules van a estar danzando mientras ella extiende sus brazos y grita, ¡papá! Yo estaré contento de verla, de saber que ella nunca morirá otra vez, de saber que todo ha terminado. Por eso predico la resurrección tan duro. Luego yo veré a su madre, la madre de Billy, mi muchacho. Y yo tengo muchos recuerdos allí que permanecen. Yo recuerdo cuando yo la llevaba, o el señor Combs, aquí la llevaba en el último recorrido, y yo la estaba siguiendo en un carro. Mientras íbamos por la séptima calle, allí Billy tenía 18 meses. Cómo ellos lo sacaban a la calle y permitían que ella lo viera. Y ella estaba recostada y lloraba y miraba a su bebé, pero ella no podía acercarse a él. 29. Y entonces cuando íbamos en camino, el de la funeraria vino y se fue por la séptima calle. Aquí mamá estaba cuidándolo en ese momento. Y él estaba parado afuera en el patio con unos pantaloncitos cortos y una gorrita roja puesta hacia un lado de su cabeza. Y cuando esa madre recostada sobre ese catre en la parte trasera de esa ambulancia, mirándome cuando ella vio a su bebé parado en el patio, sabiendo que ella iba a su último recorrido, ella se levantó de ese catre y gritó y extendió su mano huesuda para abrazar al niño en el patio, pero ella no podía hacerlo. Oh, será un gozo verla a ella en ese día. No, ella no tendrá manos huesudas, tampoco esas mejillas estarán hundidas, pero ella se parará en la hermosura celestial de una reina del cielo y de una madre. Sus ojos negros, tan negros como alas de cuervos, van a estar danzando con gozo. Ella no va a estar toda encorvada, donde ese diablo de tuberculosis nunca entrará en esa tierra, pero inmortal, se parará en su semejanza. Párrafo 30. Yo supongo entonces, el siguiente que vendrá a encontrarme será Edward, a quien llamábamos Pumpy como apodo. Él fue el primero de la gran cadena de 9 eslabones. La cadena de la familia Branham. Él fue el primer eslabón en romperse, el que seguía de mí. Yo veré a Edward venir corriendo hacia mí. Sin embargo, él murió siendo un muchacho de 19 años. Y cuando yo lo tome de su mano, yo estoy seguro que tendremos muchas cosas de qué hablar, de la niñez, porque nosotros éramos muy amigos. Éramos inseparables. Él me permitía ponerme su traje y cosas, como lo hacían los hermanos verdaderos. Será un placer verlo otra vez. Y yo le oiré decir algo así. ¿Recibiste mi mensaje, Bill? Tú estabas trabajando en un rancho de ganado en el tiempo de mi partida de la tierra. Pero en el hospital yo mandé a decir, díganle a Bill que todo está bien. Yo estaré contento de decir, sí,
yo recibí tu mensaje allá en la pradera. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el Día de las Madres, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 10 de mayo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, el Día de las Madres, párrafo 31. Entonces yo supongo, luego vendrá mi papá. Él fue el siguiente eslabón en partir y no. Yo creo que Charlie fue el siguiente eslabón, un hermano menor. Él tuvo un accidente automovilístico cuando tan solo era muchachito. Él siempre arrastraba su pierna derecha mientras él caminaba. Pero ustedes saben, cuando yo lo vea a él, él no estará arrastrando esa pierna. Todo se acabará. Se parará en el esplendor de un hombre joven. Él me dirá algo así mientras se sonríe. Él dirá, sí, Bill, no hay accidentes aquí arriba. Y yo recuerdo la noche anterior a que yo fuera llevado en el accidente automovilístico. Tú me hablaste parado en el arquito de nuestro pequeño y humilde hogar. Y yo estoy mirando su techo ahora mismo. Tú me hablaste acerca del Señor solo unas cuantas horas antes de irme. Y tú estabas en el púlpito predicando cuando yo partí. 32. Luego vendrá papá. Oh, puedo verlo. Aunque él me dio muchas fuertes palizas. Exactamente lo que yo necesitaba. Pero yo veré esa melena de pelo negro ondulado, más brillante que nunca en ese día. Y él me mirará a mí y dirá, mi muchacho, tú sabes, papá ya nunca se levantará de las mesas aquí, hambriento para dejar que sus hijos coman, porque aquí tenemos abundancia. Nunca hay una necesidad aquí. Verlo cuando él trabajaba y por 50 o 65 centavos al día y luego levantarse de la mesa para que los niños pudieran comer. Regresaba a trabajar otra vez y él trabajaba tan duro al grado que su camisa se le pegaba a su espalda por la quemadura del sol y mamá la cortaba con unas tijeras. Voy a oírlo decir algo así. Bill, ¿recuerdas esa noche que tú y el hermano George vinieron a orar por mí cuando yo estaba partiendo? Tú sabes, yo le dije a mamá que habían dos ángeles blancos de pie junto a la cama y un ángel rojo al pie. Y el ángel rojo estaba tratando de agarrarme, pero el ángel blanco se paró en medio. Ellos finalmente me llevaron al hogar. 33. Luego también el siguiente en el eslabón en partir o que partió vendrá Howard. Yo veré a Howard como anduvimos juntos de amigos por los campos, por todas partes, llamado a ser un ministro, una gran personalidad. Pero sus compañeros le impidieron. La última plática que tuve con él dijo, cuando yo parte Bill, yo lo vi a él partir por medio de una visión. Como 4 años antes que se fuera, le dije que vi a papá marcar su tumba y dice que ese era el siguiente. Y él dijo, hay una cosa que quiero que hagas por mí. Él dijo, yo he echado a perder mi vida. Yo he estado casado y todo. Yo no sé qué ha sucedido. Yo dije, ¿le crees a él, Howard? Él dijo, con todo lo que está en mí, yo le creo a él. Como en 2 o 3 días antes de que él partiera, él hizo su paz con Dios, con el hermano Neville y demás allí. Y él dijo, hay una cosa que quiero que hagas. Cuando yo parte, Bill, haz que ellos canten para mí. Él entenderá y dirá, bien hecho. Yo creo que antes de que yo estreche la mano de Howard, yo lo iré detenerse y mirarme y decir, Bill, él entendió. 34. Después de eso vendrá el hermano Seward, el hermano Frank Brown y el hermano George the Ark. Oh, la resurrección significa mucho para mí. Yo estoy esperando esa gran hora de coronación. Y mientras la luz empieza a esparcirse
conoceremos cómo fuimos conocidos. Nosotros entenderemos y recordaremos a nuestros conocidos y a los que han estado allí. Y muchos habrá muchos allí que ni siquiera pensábamos que estarían allí. Porque ustedes saben, es en ese tiempo que yo creo que el pan que hemos echado sobre las tuberlentas aguas humanas regresará a nosotros en aquel día. Cuando veamos los efectos de nuestros testimonios sobre personas que no entendimos la acción de ellos hacia él, probablemente van a estar allí. ¿Qué día será ese? Y luego también las semillas que nosotros sembramos, ni siquiera pensando lo que ellas harían. Pero aquí están, ellas produjeron frutos preciosos y nosotros lo veremos en aquel día. A los descarriados seres queridos y parientes. Y yo pienso en los miles que yo he visto convertidos. Sí, llegando ahora a millones, ¿y cuál fue su ministerio? O se necesitará más que una resurrección, se necesitará una eternidad para ir alrededor, estrechando manos y enterarme de cosas que yo no sé ahora. Allí estarán esas ancianas madres canosas por las que ustedes traen puestas esas flores blancas hoy, que los verán a ustedes y ellas serán hermosas, no representadas por una maceta de flores o alguna fotografía de una persona anciana y canosa, pero en la semejanza y hermosura de la resurrección. Ellas van a estar en la semejanza de Cristo, sus cuerpos celestiales, jóvenes y hermosos para siempre. Seguro, ese es el reposo, ese es el día de las madres que yo estoy esperando. Esta es la coronación, no el clavel en la solapa, pero la coronación del alma, porque Dios lo ha cambiado a ella. 36. Yo pienso en mi propia madre, anciana y débil, y temblando con parálisis. Ella no estará siendo eso ese día, será diferente entonces, y esa gran luz empieza a esparcirse. Mientras empezamos a ver alrededor y el gran círculo se estará haciendo más grande y más grande y más grande. Todo está solo reflejando el acercamiento de Jesús. Y después de un rato, como dice el canto, y yo veré a Jesús por fin. Él estará esperándome a mí, Jesús tan bondadoso y fiel, sobre sus hermosos tronos. Él me dará la bienvenida al lugar después de que este día termine. 37. Entonces, cuando lo veamos a él y no seremos como somos ahora, nosotros sabremos cómo amarlo más. No nos quedaremos atrás con un temorcito, porque seremos como él, pues él será más pariente nuestro de lo que es ahora. Lo entenderemos a él mejor porque estamos tan lejos en los cuerpos mortales. Entonces tendremos un cuerpo como su cuerpo glorioso. Sabremos cómo adorarle y cuando veamos lo que la presencia de su ser nos ha hecho, nos cambió. Volvió joven lo viejo, enderezó todo lo deformado. Oh, entonces entenderemos por qué su poder nos sanó. Las preguntas que han estado en nuestras mentes. ¿Cómo puede hacerlo él? ¿Qué sería esto? De alguna manera, misteriosamente, todas se desvanecerán. Los nudos que han estado atados en las partes de atrás de nuestras mentes. ¿Serán esto? ¿Cómo pudiera ser? De alguna otra manera, dedos majestuosos van a desenmarañar esos nudos y todo se desvanecerá en la gran corona de amor. 38. Entonces lo veremos a él, entonces seremos como él, entonces lo adoraremos. Entonces veremos a mamá así como Dios quiere que sea. La madre no estaría completa allí sin su familia, porque el tiempo más grande de toda su vida es ver a los hijos alrededor de la mesa y a todos ellos saludables y felices y verla servir el café o lo que sea que ella haga, y prepara la cena y ella y papá se sientan, pues ese es el tiempo más feliz en la vida de mamá, ver a todos sus niños en casa. Ahora no se pierdan ese día, que la gran cadena de su familia esté conectada, eslabón por eslabón, que cada rayo esté en la rueda. Entonces cuando nos sentemos con nuestra familia y grupos a través de las bóvedas de la eternidad, ¿qué día será ese? Entonces entenderemos. 39. Fue el quien prometió esto en Apocalipsis 1, donde dice que
Una espada aguda de dos filos salía de su boca. Él fue llamado el Verbo de Dios, y fue de esos mismos labios que dijo: yo soy el que está vivo, que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos. De esos mismos labios en San Juan 6:30 dice esto: que no perderé nada, sino que yo le resucitaré en los días postreros. Fue él que hizo la promesa, esos mismos labios preciosos. Él es quien nos salva, quien nos sana, quien nos redimió y quien nos resucitará en el día postrero. 40. Si usted es ese pequeño eslabón débil que ha separado esta gran reunión familiar en ese día, que el Dios del cielo esta mañana, de algún modo, en una manera misteriosa, desenmañare esos pequeños nudos que están atados en su mente, le revela a usted el amor que él le tiene a usted y que usted venga dulcemente a servirle a él. Mientras pensamos en esta cosa, oremos. Antes de que oremos y teniendo sus rostros inclinados, voy a preguntarles, ¿les gustaría en este Día de las Madres dedicar de nuevo sus vidas a él, esperando esa resurrección? ¿Levantarían sus manos a él? Mientras todos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje. El Día de las Madres, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 10 de mayo del año 1959. Párrafo 41. ¿Habrá un pecador que esté presente ahora que diga: oh Dios, yo todavía no me he conectado a ese eslabón? Yo soy el que falta, que no estaría allí cuando mamá vaya buscando de un lado a otro en gloria. Yo no estaré allí porque yo nunca he hecho mi paz con Dios. Yo no tengo la esperanza de vida eterna en mí, pero hoy yo quiero hacer eso. Levantaría su mano diciendo: ore por mí, hermano Branham, en este momento. Yo quiero ser recordado en oración porque yo tengo amados al otro lado del mar, el mar de vida, y yo quiero encontrarme con ellos. Levanten sus manos. O alguien que ha caído y quisiera regresar este día y decir: Señor, yo me consagro de nuevo en ti y vengo a renovar mi pacto contigo. ¿Levantaría sus manos? Párrafo 42. Nuestro Padre Celestial, mientras se está acercando este día, hará que sea un día más cerca a ese gran evento. Y hemos sido obligados cada año a ver esto representado. Como la gente solía subir a Jerusalén en el día de Pentecostés y para la purificación del tabernáculo y el santuario y la ofrenda de la expiación, cada año eran recordados. Cuando ese cordero moría ya afuera, que vendría un tiempo en que el cordero de Dios moriría para divorciar el pecado. Cada vez que ese animalito balaba y la sangre salpicaba sobre sus manos, eran recordados de que habría un tiempo cuando estaría el cordero de Dios que clamaría: Elí, Lama, en la cruz. Y ruego, Dios, que mientras miramos hoy y vemos que hace unas cuantas semanas antes de irme a tu servicio para California, este Indiana yacía desolado y muerto, y no había vida, al parecer. Las flores que murieron del otoño pasado, las hojas que habían desaparecido de los árboles y la savia de los árboles que se había ido a las raíces, y todo estaba muerto. Pero hubo una temporada cuando el sol empezó a brillar en una forma diferente. El mismo sol que había brillado durante el invierno, pero los elementos habían cambiado y brillaba diferente. Y por el brillo del sol con los elementos, la vida brotó en todas partes. Las hojas regresaron a los árboles. La hoja, la vida que había dejado la hoja, y la hoja cayó. Pero la vida se metió en la tierra. Regresó en una nueva belleza, en el esplendor de la juventud. La flor que había entregado, su fragancia, que había entregado su belleza radiante y caído a la tierra, nació, brotó de nuevo en su juventud con una nueva fragancia. ¿De qué somos recordados, Señor, en estas horas? Y el mundo se convirtió de un desierto desolado y gimiendo a un paraíso de hermosura. Y las ovejas y los pájaros cantando y todo alegre, y los árboles jugueteando en los vientos de la tibia brisa de primavera. El calor y el gozo estaban en la tierra otra vez a causa del sol, S-O-L. Pero en un día,
Él, HIJO, viene en, con salvación en sus alas. Y esas pequeñas vidas que están escondidas como la savia en el árbol, en la tierra, como la vida que está en la semilla de la flor, la traerá a ser nuevo otra vez para nunca marchitarse. ¡Oh, cómo te agradecemos por esto! Y hubo muchas, muchas manos que se levantaron esta mañana porque ellos sabían que allí, más allá del velo, hay algo. Ellos anhelan ver a mamá, ellos anhelan ver a sus amados y a sus conocidos y averiguar sobre todos estos misterios. ¿Cómo ellos llegaron aquí a través del tiempo? Todo está detrás del velo oculto. Y algún día tú vienes y ellos levantaron sus manos. Ellos quieren estar juntos, seguros, Señor. Ellos se están renovando otra vez. Y yo también. Ahora ayúdanos, Señor. Renueva nuestra fe y nuestra fuerza. Y a medida sentimos al Señor aproximándose. Y en los últimos 40 años brotó un nuevo Pentecostés sobre la tierra. El Espíritu empezó a revelar cosas y aquí estamos en la última señal, justamente antes de la venida. Sabemos que la aproximación del Señor está cerca y vemos a los enfermos siendo sanados de su enfermedad, lo cual ha sido misterioso para el mundo por 2000 años desde los apóstoles. Pero aquí está apareciendo de nuevo profetas levantándose, ángeles están apareciendo, señales y maravillas, ¿qué es? La resurrección se está acercando, el HIJO viene. Permite que estemos listos, Señor, permite que abracemos toda promesa divina, no pensar acerca de estos pequeños nudos que han sido acumulados por la ciencia y demás, que no puede suceder. Permite que se empiecen a desenmarañar esta mañana por el inmortal. Mientras él vibra a través de las palabras de la Biblia de Dios como un instrumento bien afinado para cantar el ritmo. Yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, señales y maravillas. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, la señal de la lluvia tardía y el tiempo del fin. Permite que sea sentido entre nosotros esta mañana, Señor, y que nuestra fe sea asegurada, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Hemos concluido de esta manera este mensaje titulado El Día de las Madres, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 10 de mayo del año 1959. Vamos a pasar al siguiente mensaje en la lectura. Nuestro siguiente tema a lecturar se titula ¿Quién es este? Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de mayo del año 1959. Qué privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Iniciando el mensaje, ¿Quién es este? Predicado el 10 de mayo del año 1959. Párrafo 1. Dios le bendiga, hermano. Es tan bueno poder venir a la casa del Señor. Creo que hace algún tiempo estaba estudiando una escritura y decía que cuando Jesús se acercó a Jerusalén, que los discípulos alzaron sus ojos y vieron la santa ciudad a lo lejos y comenzaron a regocijarse y a decir que ¿cuándo será restaurado el reino? Y cierto hombre estaba hablando o contando sobre su reciente visita a Palestina y dijo que ahora las personas desde año pasado han estado llegando a un punto en el que cuando salen del valle y miran por el recodo, por el mismo camino en el que Jesús y los discípulos estuvieron en aquel momento, cuando ellos ven la ciudad, comienzan a llorar. Usted sabe, yo creo que había un sentir en aquellos discípulos en esos días de que el reino sería restaurado otra vez. Y ahora ya casi es el momento. Creo que ese es el sentir que hay en el pueblo de que el reino ya está casi listo para ser restaurado otra vez. 2.
El hermano Neville, nuestro bondadoso y bendecido pastor, me acaba de decir acerca de un avivamiento que está por acontecer aquí en el tabernáculo en unas cuantas noches, para que estuviese orando por ello. Y yo le dije que pienso que será una bendición. Uno simplemente no puede tener demasiados avivamientos. Y muchas veces nosotros tenemos una idea errada de lo que es un avivamiento. Un avivamiento no se trata de traer nuevos miembros, sino de revivir a los que ya tenemos. Y yo me gustaría decir esto, porque lo digo desde lo profundo de mi corazón, que he comenzado a sentir algo diferente en el tabernáculo, algo que es diferente a lo que había sentido por mucho tiempo, un sentir de un profundo sentimiento espiritual, como el que solía haber hace mucho. Algo que está bien asentado y tiene un verdadero fundamento. Y confío que Dios bendecirá esta pequeña iglesia. Y otra vez en su poder. Y veo que el programa de construcción se está llevando a cabo. Y creo que eso es algo grandioso. Porque tarde o temprano nosotros, las personas mayores, nos quitaremos la armadura. Y se lo entregaremos en las manos a nuestros hijos y caminaremos hacia arriba por esa escalera dorada. El otro día crucé esa línea de la mitad del camino y ahora tengo 50 años. Yo simplemente no puedo asimilar eso. Parece que ni ha pasado el tiempo desde que yo estaba acarreando víveres para Chris Misner, como de 18 años de edad. Parece que los años se fueron para algún lugar. Eso solo muestra que aquí no tenemos una ciudad eterna, pero estamos buscando una que ha de venir. Y esa es la ciudad donde Dios es el constructor. Y allí nunca habrá fin. Amén. Párrafo 3. En esta mañana, mientras hablaba del tema del Día de las Madres, e intentaba mostrar lo que era una madre, no como ella es en su edad avanzada con las arrugas y con sus muletas o en una vieja silla de ruedas o un sillón y una pequeña maceta de flores a su lado, sino una madre en la resurrección, restaurada de regreso a su juventud y parada resplandeciente como una reina. Esa es la manera en la que me gusta pensar de mi madre. No me gusta pensar en ella como ella es hoy, una anciana. Me gusta pensar en lo que está por venir. Y sé que ustedes se sienten de la misma manera respecto a sus madres. Piense en ella como ella realmente es en su corazón. Aunque muchos, como dijo este poeta, la vida no ha sido fácil para ella, pero ella la volvería a vivir toda de nuevo, tan solo para hacer algo por usted. Así que Dios va a proveer una manera en la que ella pueda vivir con usted para siempre. Así que estoy contento por eso. Párrafo 4. No sé por qué hice este anuncio en la mañana de que yo hablaría en esta noche, si el Señor lo permite, sobre quién es este. Ciertamente no sé cómo lo voy a hacer. Y he estado ocupado toda la tarde, hasta hace como 1 hora y 10 minutos en entrevistas. Y tuve asuntos especiales y llamadas de emergencias. No pude hacerlas. Y quiero que continúen orando por el doctor San. Él está mejorando. Y estamos agradecidos por ello. Y el doctor Balding y la señora Balding, ambos se están recuperando. Ellos están mejorando. Y quiero que pongan una nueva petición en su lista de oración en esta tarde por Harry Lessie, el boticario de por acá. Harry es un amigo personal mío y desde que lo conozco yo creía que él era un cristiano hasta esta tarde cuando su hermano hizo una petición por la salvación de su alma. El hermano Michael Egan trajo las noticias. Y Harry está en el hospital con una condición muy seria. Yo no pensé que él me estimara tanto, porque esta tarde él rechazó a su propio pastor,
el pastor de la iglesia a la cual él asiste, y quiso que yo fuera a verlo, y quiero ir a verlo, así que oren por Harry. Párrafo 5. Estamos contentos en esta noche de tener a mis amigos aquí de Georgia, el hermano Wells Evans y su familia. También veo a otros visitantes, los cuales no reconozco, que probablemente estuvieron aquí en la mañana. Si no me equivoco, allá atrás veo al hermano y hermana Elmer Collins de Phoenix, Arizona. Ustedes no han cambiado. Parece como que debieran traer puestas sus ropas de ferrocarril y estar llegando de trabajar en las vías del tren. Y bienvenidos de regreso al hogar. No les puedo pedir que se queden aquí porque ustedes han encontrado un mejor lugar. ¿Ven? Phoenix. Eso está muy bien. A mí mismo algún día me gustaría vivir ahí. Y luego veo aquí al hermano Smith de la Iglesia de Dios. Hermano Smith, me fue entregado su pequeño libro el otro día, ayer ya muy en la tarde. No lo he leído aún, pero ciertamente lo apoyaré. Mientras que yo sepa que usted lo escribió, sé que tiene que ser la verdadera escritura. Dios le bendiga y espero que sea un éxito. Y muchos otros pudieran decir que todos son bienvenidos al tabernáculo. Y disfrute esa alabanza en esta mañana de la hermana Stricker, que cantó, él la está viendo a ella a través de la reja. Mis hermanos menonitas aquí, me da gusto tenerlos aquí y yo a todos ustedes. Un amigo aquí, creo de allá de Illinois, su hijo está haciendo las grabaciones allá atrás, pude saludarlos de nuevo. Y hay tantos a quienes yo pudiera, no crea que lo estoy menospreciando a usted, si no llamo su nombre, sino que les doy la bienvenida a todos. Párrafo 6. Ahora, como una lección de la Escritura en esta noche, leamos de Mateo el capítulo 21, comenzando con el primer versículo, y leeremos hasta el 11º versículo. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijos de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret. Párrafo 7. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Señor, nos preguntamos qué hubiéramos dicho si hubiésemos vivido en esos días. Pero estamos viviendo en un día aún más grande, cuando estamos esperando que Él venga. Y mientras estamos haciendo los preparativos, Señor, preparando nuestros corazones y trayendo todas las gavillas que podamos recoger de los campos de la cosecha, ambos en nuestro país y en el extranjero. Estamos pensando y anticipando el momento en el cual le veremos a Él venir, cabalgando en un caballo blanco, descendiendo de los portales de la gloria para cambiar y transformar
estos nuestros viejos cuerpos corruptibles en un cuerpo glorioso como el suyo, en el cual no puede haber pecado y ninguna señal de muerte podrá entrar. Y le veremos a Él como Él es, y viviremos y le amaremos por todas las edades que habrán de venir. Te agradecemos por esta iglesia y por su pastor, y por los síndicos y los diáconos, y por cada persona que asiste aquí, y por los visitantes que están en nuestras puertas, que son ovejas del mismo redil, pero de otro corral. Pedimos que tú los bendigas en esta noche con tu presencia y nos alimentes de tu palabra para que nos vayamos de aquí en esta noche con una determinación de ser un mejor cristiano que lo que alguna vez hayamos sido. Que nos podamos ir con una nueva esperanza en nuestro corazón y con gozo, esperando tu venida. Si se encontrase entre nosotros algunos que están enfermos y afligidos, no se nos olvidará orar por ellos, que ellos, que al entrar en este edificio, en esta noche, donde nos hemos reunido para la adoración, que si entraron enfermos, que puedan salir sanos. Y pedimos por aquellos que están convalecientes en sus hogares y en los hospitales y están en las camas de aflicción. Oramos, oh Dios, que tu misericordia los alcance. Oramos por aquellos que son indiferentes en esta noche, que aún no han probado y visto que el Señor es bueno, que no saben qué significa ser amados por Dios. Ellos simplemente no entienden de lo que se están perdiendo. Oh Dios, que alguna difusión de radio de alguna manera toque sus corazones y que sus emociones sean dirigidas hacia ti antes de que la puerta de misericordia sea cerrada y se queden fuera para soportar los juicios sin misericordia. Ayúdanos, Señor. Oramos por estas cosas en el nombre del Señor Jesús y para su gloria lo pedimos. Amén. Párrafo 10. La gente estaba tan amontonada alrededor de las puertas y las calles estaban repletas y ni siquiera había lugar para que las personas durmieran. Estaban recostados al exterior del muro en todo el recinto, porque era la Pascua y la gente de todo el mundo conocido venían a adorar en este tiempo. Era el tiempo cuando el Cordero Pascual era inmolado y él representaba su liberación de Egipto de la servidumbre. Y ellos guardaban esto anualmente. Cada año esta gran Pascua tomaba lugar y era uno de los tiempos más sobresalientes de eventos de la religión judía, porque representaba el momento en el cual fueron liberados. A todas las personas les gusta pensar en eso, del momento en que fueron liberados. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje. ¿Quién es este? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de mayo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, de párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Quién es este? Párrafo 11. Como cada uno de nosotros en esta noche podemos volver a ese momento cuando fuimos liberados, lo que eso significó para nosotros. Yo puedo recordar mi propia experiencia de cómo mi pobre corazón de niño anhelaba tocar a Dios. Yo pensaba, si tan solo pudiera ir y tocar su puerta y platicar con Él por un momento. Y por supuesto, ustedes conocen mi historia. Yo conseguí un lápiz y papel y le iba a escribirle a Él una carta, porque yo no podía hablar con él, y yo sabía que él vivía en el bosque, porque yo lo había escuchado a él ahí, y lo había visto moverse en el bosque, y yo pensé yo clavarle la carta en un árbol por un cierto sendero viejo que me era familiar, el cual yo salía a tomar cuando iba de cacería o a pescar, y dirigiré la carta al Señor Jesús. Tan solo como una manera de que el pescar, del que pesar se fuera de mi corazón. En aquella noche, pueda que yo olvide mi edad, pueda que yo algún día olvide mi nombre, pero nunca me olvidaré de esa hora en la que Él me libertó del pecado. Algo aconteció dentro de mí que me ha ayudado a través de los grandes momentos y oscuridad.
fue la hora de mi liberación. Las cargas del pecado me dejaron y yo fui una nueva persona. Desde entonces yo he sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Párrafo 12. Y estos judíos subían cada año y había una fuente dentro de la iglesia y ellos tomaban el pan y las hierbas amargas y el cordero y bebían de esta fuente en la iglesia y juntos se regocijaban porque Dios les había mostrado favor. Así que siendo este el tiempo de la Pascua, y no solo era la Pascua, sino que era una Pascua especial. Usted sabe que hay a veces que cuando vamos a la iglesia, y a nosotros siempre nos gusta ir, pero hay veces que algo especial acontece, y esta era una de esas veces. El aire estaba lleno de expectativas, al igual que hoy. Todos los ojos de aquellos quienes le amaron estaban buscándole para verlo entrar por la puerta. 13. Y yo creo que es muy parecido hoy, porque aquellos que le aman a él le están buscando. El aire está lleno de expectativa. Estamos viviendo en este día cuando la tierra está, en realidad, ha llegado a ser una gran barril de pólvora. Y la ciencia nos está diciendo que faltan solo 3 minutos para la medianoche. Y estoy seguro que ustedes el otro día lo leyeron, al igual que yo, esa historia de este general en el ejército, que dijo que si hubiera otra guerra, tan solo duraría 2 o 3 minutos. Los viejos días de batalla y disparar rifles y cavar hoyos, todo eso se acabó. Ellos dicen que la próxima guerra solo durará 2 o 3 minutos. Algún día, alguna persona arrevesada va a perder la mente y va a disparar una de esas bombas. Y cuando lo hagan, tenemos puestos de vigilancia por doquier para dispararles de regreso. El mundo simplemente no puede sobrevivir eso. 14. Todos en la Pascua sabían que algo iba a suceder, pero simplemente no sabían lo que sería. Y esa es la manera en la que lo es hoy. Casi todos saben que algo está a punto de suceder. Todos saben eso. Ustedes pueden hablar con el pecador, puede hablar con los mercaderes, puede hablar con quien sea que, es un tiempo de tanta incertidumbre para el mundo. Pero usted puede hablar con un hombre o una mujer que está esperando su venida y la gloria se refleja en su rostro, resplandeciendo. Ellos están esperando ese gran evento. Así que todo el aire está lleno una vez más de expectativa esperando que algo acontezca. El mundo no sabe que lo que está a punto de suceder, pero la iglesia del Dios viviente sabe qué es lo que va a suceder. Sabe que pronto la trompeta sonará y le veremos a él venir, cabalgando de la gloria en un caballo blanco, con los ejércitos del cielo siguiéndole, y aquellos que están muertos en Cristo serán arrebatados y llevados a encontrarse con él en el aire. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Estamos anhelando por ello. 15. Y se nos dice que las almas de aquellas madres y los demás de quienes hablamos en esta mañana debajo del altar de Dios están clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Su madre quiere verla a usted tanto como usted quiere verla a ella. Y nuestros amados quieren encontrarse con nosotros tanto como nosotros nos queremos encontrar con ellos. Oh, qué gran reunión será esa cuando Él venga a encontrar a nuestros amados y verles en su cuerpo resucitado y glorificado, y la resurrección llena el ambiente mientras andamos. Mirando su carácter, cómo cambió, como con mansedumbre y quietud, y no será un ejetreo y bullicio y un brincar y un tironear, sino que tendremos toda la eternidad para vivir juntos. Oh, esta gran edad neurótica en la cual estamos viviendo, no hay tiempo para nada, solo trepar y tironear y arrebatar, pues es un día terrible. 16. Luego, mientras ellos esperaban que algo sucediera, fue una lástima que muchos de aquellos que en la Pascua nunca le pudieron ver, y aún así sabían que algo iba a suceder, sin embargo, no le pudieron ver. Así será en la venida del Señor. Hay muchas personas inquietas hoy que saben que algo está por suceder, pero ellos nunca le verán, porque Él vendrá en la quietud de la medianoche para llevarse a esa pequeña iglesia que está anhelando y esperando verle. Ellos son por los cuales Él vendrá y se los llevará.
Muchos del mundo que vive en el glamour y el saciando en sus almas con las cosas del mundo nunca sabrán lo que sucedió hasta que la iglesia se haya ido a la gloria. Porque Él vendrá como un ladrón la noche y se los llevará. Así que podemos ver que estamos en otra vez en el mismo lugar. 17. Ahora nos damos cuenta que estas expectativas, que Dios viene, aquello que a través de toda la escritura ha ocurrido las mismas cosas que ellos son. Él siempre se muestra a aquellos que lo están esperando, siempre a aquellos que quieren verle. Y estoy seguro que esta es la esperanza que hay en nuestros corazones en esta noche. Supongo que fue hace como 6 meses. Yo les estaba testificando a algunas personas y dije, el pensar en ello, en que a cualquier momento Él vendrá. 18. Y lo que me causó que yo dijera eso fue que yo estaba hablando con el hermano Bosworth cuando yo fui a ver ese santo anciano. Cuando supimos que él se estaba muriendo, como de 80 y algo años, mi esposo y yo íbamos para verlo antes de que él muriera. Yo simplemente le tenía que decir algo a él. A mí me gusta ver a los santos cuando ellos están entrando a la gloria. Y yo tenía que verlo y quemamos las llantas del carro para llegar. Pero cuando llegué ahí y me apresuré a la puerta y en una pequeña esquina se encontraba el anciano patriarca. Él levantó su cabeza cuando me vio entrar. Sus brazos débiles, ancianos, extendidos con la piel colgando, y él extendió sus brazos hacia mí. Yo lo abracé del cuello y grité, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, porque él era un hombre santo y piadoso. Y yo dije, hermano Bosworth, le quiero preguntar algo, ¿cree usted que sanará? Él dijo, pues, yo ni siquiera estoy enfermo. Yo dije, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él dijo, me voy para mi hogar. Dijo, estoy cansado y estoy agotado y simplemente quiero irme a mi hogar. Yo dije, ¿entonces usted se da cuenta de que se está muriendo? Dije, quiero preguntarle algo. A través de los 60 y tantos años de su ministerio, ¿cuál ha sido su momento más glorioso? ¿Podría hablar conmigo, señor, y decirme cuál experiencia de su vida ha tenido que es la que usted contaría como sus gloriosos momentos? 19. Y si yo viviera para tener la edad de él, yo nunca me olvidaré cómo esos ojos oscuros me vieron por encima de sus lentes. Él dijo, mi querido hermano, este es el momento más grandioso de mi vida. No puedo pensar en ningún otro momento que fuese más glorioso que este momento. Yo lo miré a los ojos y le dije, señor, ¿está usted aún consciente de que se está muriendo? Él dijo, hermano Branham, estoy aquí acostado esperando cada momento para que él me abra la puerta y venga y me lleve con él mi hogar. Esa es la manera de morir, esa es la manera de irse. Y como usted sabe, como unas 2 horas antes de que él muriera, él había estado postrado en coma por más de 2 días, y cuando él volvió en sí, él se levantó de la cama y comenzó a hablar con su esposa, y de repente él parecía estar transparente, y él estaba el saludo de manos por una hora o más con amigos que habían estado muertos por 40 o 50 años que fueron sus convertidos en su iglesia. Saludo de manos con su madre y con su padre hasta que él fue, la vida salió su cuerpo. Se acostó en la almohada y se durmió en los brazos del Señor Jesús. No hay nada como servirle a Él, esperándole a Él. Párrafo 20. Y mientras hablaba con este hombre sobre esto y le contaba esa experiencia, yo dije, Señor, ¿no será glorioso cuando le veamos a Él? ¿Si Él viniera hoy? Él dijo, hermano Branham, no asuste a la gente de esa manera. Yo dije, ¿a qué se refiere? Él dijo, no trate de decirle a las personas que al mundo viene o que Cristo viene. Eso las espanta. Dije, no, le pido me disculpe para aquellos que les están buscando. Son las noticias más gloriosas que ellos podrían escuchar. Que Jesús está a punto de hacer su entrada y llevarse a su iglesia. La vejez será cambiada por juventud, el gozo será dado en lugar de tristeza, la vida será dada en lugar de muerte, la mortalidad será cambiada por la inmortalidad. ¡Qué momento de saber que Él vendrá! Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este compañerismo. Y si el día de mañana nos permite, si hay un día más para nosotros, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado ¿Quién es este? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 5 de mayo del año 1959. Vamos a darle las gracias por este glorioso y tiempo maravilloso. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, entrar en la cena de tu palabra, Padre. Qué glorioso mensaje, qué glorioso tiempo que tú nos das para vivir, para encontrar con seres que han estado aquí en la tierra, oh Padre. Y que podemos nosotros lecturar estos mensajes y tener compañerismo con todos ellos, oh Padre. Tú dijiste que aquí mismo tenemos que ver, cuando pensamos de que estamos sentados en lugares celestiales, es después de la muerte, no, oh Padre, es aquí mismo, en nuestros cuerpos mortales, porque ya de muertos nada cambia, oh Padre. Entonces, permite que eduquemos más con tu palabra, alimentarnos de tu palabra glorioso, oh Padre. Permite que esta palabra llegue hasta el profundo de vuestras almas, Señor, porque sin tu palabra nadie somos. Y nada somos, oh Padre. Muchas gracias. Tú dijiste que en primera de Juan que tú eres en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oh Padre amado, razón que en Joel 2.25 tú ya dijiste que tú ibas a restaurar los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, y eso fue Malaquías 4.5 también, que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Tú lo has cumplido, toda tu palabra, toda tu promesa, Señor, enviándonos al ángel mensajero que vino a revelar todos los misterios, conforme está escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas, oh Padre. ¿Y qué estamos haciendo ahora a esta hora, Padre amado, cumpliendo tu promesa, la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y rey, oh Padre amado? Muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente con este compañerismo glorioso, contentos, alegres, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que también que han estado en la cena, Señor. Te decimos gracias, amado Padre Celestial, por este alimento glorioso que tú nos has dado en este último tiempo. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios los bendiga a todos. Shalom, Dios los bendiga. Shalom, hermana Margarita. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, hermana Reina, hermana José, todos los hermanos que están conectados. Dios le bendiga, shalom a todos. Shalom, Dios le bendiga, hermana Erika. Shalom. Amén. Amamos con revelación, Señor Jesús.
144,000.